Está grabando. Un saludito, gente de YouTube. Estamos aquí una tarde más en Twitch, dándole caña a Satisfactory. Y vamos a dedicar hoy el día a pues a hacer simetría pura y dura y escalabilidad máxima, ¿vale? Que lo sepáis, que esto es mi alfa y omega. Yo voy enfocado a eso. Aquí abajo tenéis a la gente, a la buena gente de Twitch, que tiene a bien pasar la tarde conmigo. Y nada, nos vamos, chicos. Vamos a darle caña. Venga, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Tengo un poquito de música funk, he puesto un poquito suavecita, un poquito de música funk de fondo así para, bueno, tarde de domingo, esto está grabado en tarde de domingo. Yo estoy bien, tengo un cafelito también, que me lo voy a ir dando sorbito. Pasa que me lo he puesto muy caliente, me he puesto un café tremendamente caliente. No, yo no recomiendo, me abrazo la lengua y luego se lía. Vale, chicos, vale. A ver, tenemos que dejar el lunes, retomamos la partida multijugador, ¿vale? Hoy sigo yo solo. Entonces, antes de retomar... quiero dejar esto más o menos listo para que no me puedan decir, ay, es que yo no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Yo no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Esto puede pasar, puede suceder. Entonces, ante esa hecatombe, ¿no? Esa. Te voy a poner el móvil a cargar porque me da un lío. ¡Ay! Voy a cargar, coño. Ahora. Ante esa hecatombe de, ay, es que yo no sabía cómo hacerlo, digo, bueno, pues yo te voy a enseñar a hacerlo, ¿vale? Y ya está. A ver, esto que es cobre, ¿no? Y el cobre ya está hecho, perfecto, perfecto, perfecto. Y solo faltaría meter esto. Lo voy a meter siempre por el mismo lado, ¿vale? Yo sé que me gusta meterlo siempre todo por el mismo lado. Voy a meterlo por a... espérate. Quítame eso. Quítame esto. Y gíramelo antes, porque va a causar problemillas. Va a causar problemillas. Ay. Esto queda un poco feo. Voy a poner un poco más así. Ay. Un poquito más. Vale, para que no sea tan brusco el golpe, ¿vale? Aquí no tiene power. Ah, que no tiene power Gromenauer. Hostias, que ya no cabe esto. ¿Qué está pasando? Bueno, lo ponemos aquí. ¿Lo ponemos aquí o lo ponemos por el otro lado? Venga, vamos a ponerlo aquí, va. Seamos... Sé bueno conmigo, Rubius. Ahí estamos. Eso es del meme, no seas malo, Rubius. O sea, acordáis de aquello. Madre mía. Ahí estamos. A ver. Uno. Dos. Esto no. Este tiene que venir aquí, este tiene que venir aquí y este tiene que venir aquí. Buenas, Apac. Buenas, Jeff. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? A ver, esto por aquí y esto por... ponme este mejor. Ya está. ¿Vale? Esto tampoco tiene... Esto tampoco tiene, tiene... No tiene. Vale, vamos a ver. Esto está tremendamente junto, tío. Esto no lo he puesto yo, ¿vale? Esto está tremendamente junto, como si faltara suelo, ¿vale? Este tipo de cosas que digo, bueno, o sea, a ver, ¿te falta suelo? No. Pues tírale para adelante, me cago en la leche, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver. Estira para acá. ¿Esto está unido? No, tampoco. Uf. Esto es un poco tortuoso, ahora mismo, pero... Mientras se conecte y no haya que tocarlo ya, me parece bien. Vale, esto va para allá, esto va para allá, esto va para allá. Vale, esto todo conecta aquí, todo conecta aquí, todo conecta allí. Creo que han cambiado esto. Esto ya estaba así, chicos. Esto cuando lo ves desde arriba, ves que tiene tres partes naranjas y un lado gris. Tres partes naranjas y tres partes gris. Pero luego, estos de aquí son al revés. Es porque estos son... Los grises son divisores, son salidas. Y los naranjas son entradas. Es posible que funcione así. O sea, yo que me haya dado cuenta yo ahora. Y esto lleva así toda la vida. Conde dice, a ti todo te gusta meterlo por detrás. Todo, Conde. Yo, esto es una cosa que en Satisfactory nunca pierdo el tiempo. Que no para ni un minuto, dice Steph. No, ya. Ay, mira. Conde dice, anda que cuando veas dónde está el carbón en esta zona te va a entrar ganas de volver al desierto. Sí, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto es lo típico, ¿no? Que hay ciertos materiales que están lejísimos. Y ya está, ese día te pegas una carrera que te cagas, luchas contra 10 bichos, llegas hasta allí, pones y de repente se te acuerda que te ha olvidado algo. ¡Ay, que se me ha olvidado algo! Y tienes que volver, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas van a pasar, ya lo sabemos, no pasa nada, estamos aquí para eso. Esto es una locura, ¿eh? Esto como está puesto esto, yo... Un poco locura. Ahí y ahí. Me gusta poner postes de sobra, ¿vale? Porque es que si no... Si no, luego penamos muchísimo. Esto para acá. Este para acá. Este para acá. Ahora vamos a bajar a ver cómo está la electricidad, ¿vale? Porque subí aquí directamente. Pero no sé si, ¿eh? No sé si. Ahora vamos a bajar a ver cómo está la electricidad. Vale. Y esto no tiene puesto nada, ¿no?
Vale, en principio esto se hace del alambre, por tanto este es de nivel 1 y este es de nivel 2. Y esto es de nivel 1 también. Vale, vamos a empezar haciendo alambres. Ya sabéis que yo soy muy de alambres. Vale, de hecho mi segundo nombre, el primero es simetrías y el segundo es alambres, ¿vale? Vale, ya lo tendríamos. Y que esto empiece ahí a producir, buenísimo. Ahora hacemos la salida, ¿vale? Pero de momento que se acumule dentro me parece bien. Vamos a ver cómo está la cosa de energía. Uf, estamos llegando al límite, chicos. Se acabó para nosotros. La fiesta acaba aquí. Arriba sería la caliza, pero ahora veremos qué hacemos con eso, ¿vale? Reaper dice, para los materiales que están lejos, hay un mod que es teleporter, así no gastas tantas cintas. Ya, pero entonces no estaríamos jugando vanilla con la update 4. Estaríamos jugando update 4 con mods, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que si yo meto mod es porque el juego ya no ha cambiado. Yo estoy haciendo una serie de la update 4 de Satisfactory. Si yo le meto mod, ya la update 4 está pervertida. Ya no es la misma update 4 que podéis descargar vosotros, ¿vale? Ya es con mods. Entonces yo no estoy haciendo una serie con mods. Estoy haciendo una serie de update 4. Vale, lo del hierro. A ver, un momentito. A ver. Lo digo, lo de los mods es que me lo dicen en todos los juegos, ¿eh? Mete un mod que hace no sé qué, mete un mod que hace no sé cuánto. A ver, si yo no tuviera nada que hacer y ya estuviera todo visto y me estuviera aburriendo y quiero darle más interés a la serie, pues voy y meto un mod, meto dos, meto 14, ¿no? Y fuera, como hemos hecho, por ejemplo, en Seven Days to Die, en Factorio. Pero si se trata de ver la update 4, ¿qué sentido tiene meterle mods? A no ser que sea porque el update no tiene contenido suficiente y hemos dicho, oye, pues para esta mierda no me... Mira, voy a coger tornillos, ¿por qué? Porque si quiero hacer placas reforzadas, así tengo tornillos. Para esta mierda no me metas en el update 4, ¿sabes? O sea, esto qué cojones es, ¿sabes? Pero sabemos que el update 4 tiene muchísimas cosas. Más que nada los niveles del ascensor ya me vuelven loco. Vale, esto no me hace falta. Bueno, sí me va a hacer falta para la hora de crear cintas. Que al principio creo las de nivel 1 y ya luego las mejoramos, ¿vale? Espérate, no te metas por aquí, tío, que me estás poniendo nerviosísimo. Ahí, y esto es por aquí. ¿Es correcto? Sí. Vale. Vamos para abajo. Simetrías, alambres, 9000. Bueno, simetrías con S, pero por lo demás sí. ¡Eje, que voy! A ver, no veo a Paco el lagartijo, ¿eh? Paco el lagarto. Ay, coño, no hemos metido esto. Me cago en la leche. Bueno, espérate. Es verdad que yo tampoco me he centrado tanto en la caliza. Esto lo he... O sea, ¿le he puesto eso y no le he puesto la cinta? ¿Seré así de imbécil? Sí, tío, seré así de imbécil. Me cago en la leche. Hay una cinta que no había metido. Ya decía yo. Vale, tiene que venir por detrás. Tiene que venir por detrás, como ya sabéis que a mí me gusta hacer. Ahí estamos. Vale, a ver. Vente para acá. Vente para acá. A ver, voy a tirarla por aquí debajo, ¿vale? Eso es. Eso es. Y... Uf. No, entra, termina entrando. Vale. Termina entrando. Lo que no quería que se quedara cruzadilla con la montaña, ¿vale? Que eso queda un poquito cutre, un poquito raro. Vale, ahí ya tengo tres. Aquí tengo uno solo. Me extraña solo tener uno, sinceramente. Creo yo recordar que teníamos más de cobre, ¿eh? Vamos a escanear, porque la verdad es que no lo tengo claro. A ver. Ahí hay uno. Hostias, el siguiente ya está donde Cristo dio las tres voces. No sale. ¡Ahora! ¡Hullo! ¡Uf! Un kilómetro y pico. Hasta luego, Mari Carmen. O sea, en serio, y este tiene solamente uno. Es que me parece muy poco, ¿eh? Solo tiene uno. Dice. Sí, dice que solo tiene uno. Seguro, porque lo mismo el pin me indica la mena, pero lo mismo tiene algo arriba, ¿eh? Yo creo que esto tiene que tener algo arriba, ¿eh? O sea, es que no puede ser, ¿eh? Es que no puede ser. A ver. A ver. Ponte esto ahí. A ver. Ay, Dios. Ahora. ¿Dónde estoy? Madre mía, cuánta vegetación, macho. He vuelto a Green Hell. ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡Auto! ¡Sube, Paco! Ahora, uf. No hay nada más. Me falta una... Bueno, por lo menos una mena de cobre. Es que me han dado cobre para empezar, pero muy pobre, ¿no? Esto. ¿Y esto qué es? ¿Y esta cuesta?
Paquito. Hola, Paquito. Paquito. ¿No hay nada más aquí, en serio? No, tíos. O sea, increíble. Esto, cógelo porque esto es lo mismo para luego. Aquí creo que había otro. No lo veo. Bueno, pues no lo veo. ¿Por dónde era esto? ¿Hola? ¿Me mataré? ¡Ah! Ah, vale, no me mato. Creo que las alturas son muy engañosas, ¿eh? A ver, ¿habéis dicho algo por ahí? Hace que no veo nada. ¿Han puesto un nuevo mapa? No. El mapa es el mismo. El mapa es el mismo. ¿Cuál es tu nombre en realidad? Paco. Paco 9000. Me lo pusieron mis padres después de intentarlo 8.999 veces y que no salía ningún Paco. Y cuando salí yo, pues ya pusieron Paco 9000. A ver. Vale, pues si no puedo poner nada de esto, yo haría ya. Y lo del ascensor espacial, chicos, ¿por qué? Porque lo del ascensor espacial es muy caro, pero yo creo que para investigar en el hub no nos va a pedir cosas tan caras, ¿vale? Lo del ascensor espacial es muy caro, que son 50 de estos, pero yo creo que los puedo hacer a mano. Ah, no lo podía hacer a mano, me cago en la leche. No los podía hacer a mano, tíos. Vale, pues vamos a seguir con el hierro, vamos a centrarnos en el hierro, ¿vale? Como el hierro está subiendo bien, el hierro está subiendo Chachi Lerendi, ¿vale? Vamos a centrarnos en el hierro. Y esto, ah, coño, el glitch, el famoso glitch. Voy a subir, que por cierto, voy a guardar partida porque antes me ha hecho una cosa rara. Mongolia Prime 2. Mongolia Prime 3. Guardar. Vale, y se guarda la 2 y se guarda la 3. Es que la 1 ha desaparecido. Ah, bueno, la 1 será esta. La 1 puede ser esa. 8.999. La chirilla gastada. A ver, no sé. Preguntar a mi padre. Lo mismo lo intentaron entre varios, que no tengo ni idea. Lo mismo se repartieron el trabajo, la carga de trabajo. Es que estas cosas. Nunca. Mejor no preguntar. Si no quieres que te mientan, no preguntes, chicos. Esto es como cuando os conté cómo saber si sois el hijo favorito. Hay una técnica para saber si sois el hijo favorito. Es que yo soy hijo único también. Hay una técnica para saber si, aun siendo hijo único, serías el favorito. Esto existe, esto los veteranos del canal ya lo saben. Grandes tristezas han escuchado después de ese discurso porque hay gente que de verdad ha ido a sus padres a preguntar. Pasa. O sea, si no quieres saber, no preguntes. Esto es así, amigos, no lo invento yo, es el mercado. Entonces, pues, Yo prefiero no preguntar. Yo, que ellos hayan hecho lo que hayan querido hacer, mientras que a mí me hayan tratado bien, yo, oye. Además, tú ten en cuenta que si hacemos cálculo, mis padres fueron jóvenes en los... Fueron... O sea, mis padres crecieron en los 50, nacieron en los 50, crecieron en los 60 y fueron adolescentes en los 70. Aquellos maravillosos 70. O sea, ¿tú sabes lo que tenía que haber sido a ser un adolescente de entre 15 y 20 años en los años 70? Eso sí que era la chiribía gastada. O sea, eso es una chiribía o lo que no es la chiribía. O sea, esto es, ahí se gasta todo. Eso es una pasada. O sea, eso era... Eso sí que se lo pasaron bien. Entonces, si tenéis padres de una edad, pensad primero antes de preguntar en qué época se criaron, porque... Porque no. Lo mismo no tenéis que preguntar tantas cosas. Por eso digo, si no queréis que os mienta, no preguntéis. Yo cuando eché cálculo y dije, ¿de qué época son mis padres? Los 70, digo, mejor no pregunto. Yo soy hijo único, Rafael, lo siento mucho, tíos. Porque si preguntas si eres el hijo favorito y te toca que no, ¿qué ha pasado, eh? Ojo, Ey, está el edit en YouTube. Es verdad, Agus, es verdad. El vídeo que edité explicando cómo saber si eres el hijo favorito está en YouTube, ¿vale? Si buscáis en mi canal hijo favorito o algo así, es un recorte de un directo un domingo donde lo explico y lo editamos y lo ponemos y está ahí, por eso que es. Ese tipo de perlas de vídeos sí que me gusta guardarlas porque son maravillosas. Vale, a ver. Tengo que hacer... voy a hacer un banco un momento para yo hacerme la idea, ¿vale? Voy a hacer una cosilla. A ver. Yo tengo que sacar los otros raros que se sacan con rotores, que son... Vale, los rotores es lo primero que quiero hacer. Rotores es turulos... Ah, bueno, tenemos un problema con la energía. Vale, podemos plantearlo, pero no lo enchufamos, ¿vale? Rotores y placas, creo que era la mierda esa. Que también son tornillos, ojo. Vale, vamos a tener problemas con los tornillos. Vamos a tener problemas con los tornillos, ya se ve venir. ¿A que sí?
Sobre todo porque vamos a un ritmo demasiado pequeño. Pero bueno, lo solucionaremos más adelante, yo qué sé. A ver, tienen que salir por allí. Esto sale por aquí y este sale por allí. Entonces, voy a coger... Voy a poner ensambladora. Espérate, la ensambladora, ¿qué pide? Ah, pide... Vale, tengo que hacer de todas maneras placa reforzada yo a mano. Vale. Tengo que hacer placas reforzadas lo primero, ¿vale? Aunque se hacen con placas y tornillos. Los tornillos están yendo por un lado y las placas para otro. Aquí es cuando se empieza a liar la cosa, ¿vale? Aquí es cuando nos empezamos a reír. Cuando los tornillos se convierten en una cosa intermedia que tiene que estar viendo por un lado para otro. Pero bueno, va a ser bonito. Hazme placas. Tengo que hacer una ensambladora. Cada una necesita 8. Por cierto, si pulso espacio una vez... Se queda pillado. Si pulso espacio una vez, se queda pillado, tíos. Es verdad. Si pulsas espacio una vez, se queda pillado, mira. Yo antes cogía el teléfono y lo dejaba puesto encima del... Pero me dijiste el otro día que, oye, que han cambiado eso y que ahora si le das una vez... Entonces, si le pulso otra vez, se para. ¿Y si lo dejo pulsado? Ah, no, si lo dejo pulsado, no. Tiene que ser dar una vez y él solo empieza. ¡Qué guapo! Vale, pues son 8, 16... Voy a hacer 32 para hacer 4 máquinas, ¿vale? 4 máquinas, 2 y 2. 2 de rotores, 2 de placas. Luego habrá que ampliar eso seguro, ¿vale? Pero bueno, también le puedes meter babosas y tal, ¿vale? Indiaco dice, por Dios, Pisco, que tu madre está viendo esto, no digas esas cosas. Pero si precisamente ella es la que nació en esa época, tío, ¿qué quiere que te diga? A ver... Seguro que me extraña mucho por la organización, dice Liz Mule. ¿Cuántas llevo? 60 y... No, 36. Vale, ya está. Vale. Vale, pues con eso hacemos... Vamos a ver. Vamos a hacer ensambladoras. Paco, sube. Eso es. A ver, estos son tornillos. Por tanto, me quiero ir bastante más para allá. A ver. Tengo que hacer aquí. Hostia, ¿cómo se escucha el sonido, tío? ¿Qué es? Ah, coño, el murciélago ese de la muerte. Vale. Tengo que hacer placas y rotores. Las placas las voy a hacer más para allá y voy a llevar los tornillos para allá. Y los rotores los haré aquí porque son con turulos que están aquí y los tornillos que están aquí. Por tanto, voy a empezar haciendo, por ejemplo, aquí y aquí. ¿Vale? Ah, y también son con rotores. No tengo rotores también encima. Me cago en la leche. Vale, pues no hay más rotores, tío. Necesito rotores yo hechos a mano. Le doy una vez y que me los haga. Magnífico truco del teléfono. Yo también lo hacía, dice Simbo. Es que son la hostia, tío. Pero tú tienes... Abraham, ¿tú tienes Satisfactory? ¿Tú tienes Satisfactory? Es que te veo en los directos. Me estás diciendo que también tienes Satisfactory y no te voy a apuntar a la lista de participantes, ojo. Aquí tenéis el vídeo del que habla Psycho y ha puesto un link que no se puede. Pásaselo a los moderadores, JRioj, y que ellos lo pongan, ¿vale? O ponlo por el Discord si quieres, por el canal de Satisfactory. Digo, oye, Psycho habla en directo de este vídeo por si alguno lo quiere, ya está. Vale, yo te lo agradezco. Vale, y ahora voy a coger estos. A ver, si son placas y tiene que estar... Las placas salen de ahí. De aquí salen turulos y se enfocan aquí. Ah, no, pero son tornillos. Que tornillos son de ahí. Uf, qué liazo, tío. Vale. Vamos a ponerlo paralelo a esto porque es del mismo nivel. Esto se ha puesto aquí. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Ponte más cerca, Paco. Eso es. Uno. Ay, Dios, no veo nada. Un poquito más lejos mejor. Y dos. Me da la sensación de como que no estoy de pie en el suelo, tío. Porque estoy muy bajito. Y es que la máquina esta es enorme. Dice Ripper, por fin no me van a doler los dedos de tanto presionar espacio, ya ves, ¿eh? A ver. Lo de la espaciadora mola, sí, pues sí, Zemi, la verdad es que sí, ¿eh? Va a estar gracioso cuando hagas la fábrica completa y venga el murciélago de la muerte a atravesarla. Ya, eso sí es verdad, es que... Bueno, como es la fábrica más alta del mundo, es lo que hay. Lo mismo, le podemos hacer una ventana para que pase por en medio. ¿Queréis que le hagamos una ventana para que pase? Simo dice, me encantaría investigar, pero me suele coger horario laboral entre semana. Y estoy viendo cómo evoluciona la serie para ver si puedo aportar algo. O si por el contrario puedo ser un estorbo. A ver, aquí, teniendo en cuenta que el mayor estorbo soy yo, tampoco te vengas muy arriba, ¿eh? ¿Sabes que no se ha dado cuenta de qué? ¿De qué? No sé de qué. Bajo una ventana para el murciélago. Puede ser, ¿eh? Lo podemos hacer. Porque si pasamos justo por aquí, es calcular por dónde pasa, quitar paredes, intentar que entre justo. Y si alguien pregunta, la ventana para el murciélago. Dice, coño, no sabía que Batman estaba en este servidor. A ver. Aquí tiene que entrar. Voy a poner la receta ya para ver lo que entra, ¿vale? O bueno, lo puedo organizar también. Aquí hemos dicho placas reforzadas.
Mira, aquí estaba ya lo otro, ¿vale? Las placas inteligentes. Son 30 segundos cada una. Y usan uno de cada uno, ¿vale? Placa reforzada hace una cada 12 segundos. Por tanto, alimentaría de sobra esto. Y esto se hace uno, un rotor, una placa, sí, un rotor, cada 15 segundos. O sea que podría hacer el doble de placas inteligentes, pero las placas inteligentes luego es que no se usan mucho. Al menos en la parte anterior no lo usamos mucho. Lo mismo aquí ya han cambiado eso y sí que se usa bastante, ¿vale? Lo que no me acordaba yo que las placas inteligentes eran una cosa ya de nivel 3, ¿sería? De nivel 3, nivel 1, los tornillos nivel 2. Si los tornillos son nivel 2, esto es nivel 3 y por tanto es nivel 4, ¿vale? Nivel 4. Me parece que ha venido como demasiado pronto, ¿sabes? Lo mismo si estaba así antes, ¿eh? Que no me acuerdo. Vale. Ahora tenemos que hacer divisores. Divisores, ¿vale? A ver, tienen que entrar placas por un lado, tornillos por otro. Dos divisores apilados. Ah, bueno, aquí en el medio. Creo que aquí estará bien. Y aquí estará bien, ¿vale? ¿Están bien puestos? Sí. Dos divisores apilados y sería tal que así. Este entra por aquí. Este entra por aquí. Recordad siempre que el que más de abajo, el de abajo siempre poner el que está más cerca, porque el de arriba, si no, luego le cuesta girar. Que podría entrar, pero queda un poco raro, ¿vale? Así queda como un poquito mejor. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces, en cualquiera de los dos metemos uno y otro, y luego en otro, ¿vale? Sería placas y tornillos. A ver, Paco. Lo que voy a hacer es... iba a decir, voy a poner un divisor aquí, pero no sé si poner un divisor, pero bueno. Venga, sí, voy a poner un divisor. Voy a poner un divisor aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a ver. ¿Dónde está el eso? Ahí. Mira Paco. ¿Por dónde va a pasar? Pasa por la izquierda de estas máquinas. Pasa por aquí y gira luego para allá. Pasa por aquí. Vale. Pasa por la izquierda de estas máquinas. Vale. Atención a todas las unidades. Tenemos un psicótico. ¡Ista! Tenemos un psicótico en la sala. ¡Ista! Muchas gracias. ¡Istar! Muchas gracias. Besito. Muchas gracias por ese primazo, por ayudar al canal, por apoyarme a mí, por apoyar el contenido, por apoyarme que pague la hipoteca, por todo, tío. Muchísimas gracias. Sobre todo la última parte, la de la hipoteca. Muchísimas gracias, de verdad. A ver. Vale, ahora este iría aquí. Pero para que no entre tan a saco, voy a ponerlo un poquito así, ¿vale? Y luego que haga la curva aquí. Vale. Este sería para acá. Y arriba tengo que traer la tornillería. Que aquí tenemos el mismo problema de aquí. Vamos a poner un divisor. Estos son rotores. Vale, que también necesitan tornillos. Rotores con tornillos. Y el divisor va aquí. Entonces, 9. Divisor. Paco, eso es. A ver... esto tenemos un problema porque ahora tenemos que poner otro divisor. Otro divisor aquí. ¿Por qué? O sea, pues lo mismo sí que es un problema porque yo no sé si esto va a conectar con esto. Uf, sí va a conectar, no. Vale, porque yo esto... ¡Paco, para de pulsar tecla, coño! Yo esto me lo tengo que llevar para allá, ¿vale? Yo esto me lo tengo que llevar para allá. ¿Para dónde? Para allá, yo qué sé. Ahora veremos, ¿vale? Porque los tornillos no pueden entrar tan a saco aquí. Entonces vamos a ver. Este que entra aquí va para acá. Y este que entra aquí va para allá. Ahí tenéis la tornillería auténtica. Vale, ahora tú. Vente para acá. Vale. ¿Y los turulos? ¿Los turulos para qué eran? Se me ha olvidado para qué eran los turulos. ¿No teníamos turulos? Cuidado, ¿qué pasa? Cuidado, ¿qué pasa? Un poco más arriba y llega la luna del salto. Me están llamando por el chat, a ver. Comando, el cachondeo. ¿Qué más? ¿Conoces Stoneheart? Es como la versión 9000 de Age of Empire. No, sí, puede que sí lo conozca. Atención, ¿qué ha pasado? Indiaco ha llamado mi atención. ¿Por? ¿Para el rotor? Ah, vale, para el rotor. Es verdad. Pero me ha llamado ¿para qué me ha llamado por el chat? O sea, si lo iba a mirar yo. A ver si os vaya a creer que el comando ese pasta llamándome cada 2x3, cabrones. Que pone un comando, para la gente de YouTube lo explico, ¿vale? Pone un comando que es exclamación, atención.
Y de repente el Nightbot empieza a poner mi nombre a saco, ¿vale? Entonces yo veo en el chat, veo una línea entera llena con mi nombre así de reojo, ¡boom! Brillante, ¿vale? Entonces digo, ¿cómo? ¿Me están llamando? ¿Qué ha pasado? Entonces ya leo el chat a ver si hay algo importante. Era una prueba, cabrón. ¿Las pruebas con gaseosa? No, no me jodas. Vale, a ver, seguimos. Para los turulos, aquí. Entonces, los turulos salen de aquí. Pero no están dando ni uno, tío. Eso es ruinoso, ¿eh? No están dando nada. Hostia, qué cosa más lenta, Paco, mira. Ojo, cuidado, que acaba de entrar. ¡Ahora ha entrado uno! Ay, madre mía, loco. Vamos a sufrir con esto, ¿eh? Ya os lo digo. Vale. ¿El qué? Ahora que dice lo del murciélago, ¿no puedes hacer una base tan arriba que el murciélago pase por debajo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que te parece suficiente poco arriba esto o qué? A ver. ¿Cómo poder hacer? Puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo? ¿No puedes hacer? Sí. ¿Poder podemos hacer todo? La pregunta es, ¿queremos hacerlo? A ver. Unión, no, división. Vale, porque lo tengo que dividir por si luego pido. Vale, espérate, a ver, ¿cómo lo hago? Vale, espérate, esto ponlo aquí. A ver. A ver, haz tú la que se va a liar aquí. Vale, esto lo pongo aquí, ¿vale? Entonces, esto está bien, porque está bien centradito y toda la pesca, ¿vale? No hay problema. Uno se va a ir para allá y va a conectarse allí. Y, estas salidas se quedan abiertas para ir, venir o hacer lo que sea, ¿vale? Entonces, ahora yo pongo con este y lo llevo para allá. ¿Vale? Y una vez aquí. Claro, esto ya aquí le cuesta. Ah, no, no le cuesta. Y antes, ¿por qué me salía en rojo? ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, solucionado. Y esto. Tacata. Y tacata. ¡Maravilloso! Vale, tendríamos ya los rotores. Madre mía, tú. Tendríamos ya los rotores. Las placas, estoy a puntito de tenerlo también. Porque esto va para acá. Lo que no tengo es energía, ni de coña, porque estos son 15 megavatios. 15 megavatios. Por tanto, son dos máquinas, cada una son 30. He puesto cuatro máquinas, tengo que poner dos generadores cada uno de 30, 60 más. Y me quedaría igual, o sea, no me puedo conformar poniendo dos generadores. Tengo que poner más porque si no, no puedo seguir ampliando, ¿vale? Entonces vamos a bajar y vamos a poner más antes de seguir con esto. Porque esto es una locura. Y por supuesto, poner más suelo. A ver, ¿tengo un poquito más de suelo por aquí que poner? Sí, tengo un poquito más. Pon un chispín más. Que siempre apetece. Luego yo creo que cuando ya la base haya aumentado de tamaño, lo mismo empezamos a hacer alguna cosa un poquito más divertida con la base. Al principio simplemente hago suelo y ya está. Pero luego le ponemos suelo de cristal, la ventana para el murciélago. O yo qué sé, le ponemos un tejado de terciopelo. Yo qué sé, ya veremos, ¿vale? Vale, vamos para abajo. Para abajo era por aquí, ¿no? Porque estoy en el piso 1. Sí. Pero acabo antes y bajo por ahí, ¿verdad, no? ¿O no? Yo creo que sí, tíos. Los turulos van a pasar en la pena. Sí, no, los turulos me acabo de deprimir bastante. Pero bueno, esto ahora, para empezar, vamos a poner cinta de nivel 2 por todos lados. Cuando se empiecen a hacer esos sacos, vamos a poner cinta de nivel 2 por todos lados. Esto por aquí. Hostia, tú. Desde aquí puedo saltar ya, ¿no? Vale. Energía. Energía hay que ampliar, ¿eh? Esto es una mierda como un piano. ¿Tengo espacio? Sí. Como no me gusta cómo ha quedado esto, ¿vale? Voy a desmontarlo. Evidentemente se ha ido todo a tomar por cool. Electricidad, vale. Y vamos a empezar poniendo aquí las cosas así un poquito todos igual, ¿vale? Porque si no, esto es un rollaco. Vale, no me deja porque está puesto ahí, ¿no? Pues luego te veo, Paco. Ahí. Y ahora. Uf. Bueno, no me deja porque está eso puesto ahí. ¿Sabes lo que te digo, no? Que la prioridad no la tienes tú, Paco. Esto está conectado con eso y con qué más. No sé con qué está conectado, pero está conectado con algo. A ver, haz una cosa. Pongo solo ahí. Y ponemos esto por aquí, por el centro y lo que sea, tío. ¿Quieres más salida? Yo te pongo más salida. Tú por eso no te agobies. Conéctate, eso es. Y estaba conectado con algo más, que no sé qué era, ¿eh? Algo que estuviera por aquí. Con eso, con aquello. Ahí estamos. Vale. Y ahora voy a copiar esto
Voy a ponerlo aquí. Maravilloso. Vale, voy a poner otra línea más. Lo que pasa es que luego para meterle cera a esto vamos a sufrir, ¿eh? Vale. Madre mía, tú luego para... Ah, espérate, que no puedo porque estás ahí. No, porque te den ya, tío. Paso. A ver. Necesito conectarlo. Esto está conectado entre ellos. Vale, todo, esto es lo que hace de eje, ¿no? Vale, puedo poner otro más aquí. Otro más aquí. Otro más aquí. Conectar este con este. Este con este. Y este con este. Vale. Uno, dos, tres. Listo. Y tú aquí cuatro. Uno, dos, tres. Me faltaría uno, ¿verdad? Sí, pues vamos a hacer una... Ah, no, me faltarían dos. Qué fuerte. Vale, pues espérate. Quita... No, quita ese. Este te conectas aquí. Y este conectas. Uno, dos y tres, ¿vale? Creo que ahora están todos. Voy a meterle cerumen a tope a esto. ¿Dónde tengo el cha-cha-cha? Creo que lo tengo aquí, ¿no? A ver... Ah, no, coño, puse aquí un baúl. A ver, se me había olvidado, tío. Míralo. Míralo cómo está esto. Sí, esto es increíble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. ¿Esto cómo está? Estupendo. Pero le vamos a meter más estupendidad a esto, ¿vale? Más estupendidad a tope. Y ahora aquí empezamos a alimentar con esto, que esto aguanta muchísimo, ¿eh? 200 siempre. 200... 200. No sé cuántos tengo que conectar para que empiece esto a funcionar. Sé que he puesto de más. Pero voy a... A ver, o sea, hago la prueba ya. Hago la prueba ya. Vale. Capacidad 190. Que es el gris. Es el de arriba. Y ahí mismo está el consumo 151. Perfecto, tíos. Increíble. Y sube otra vez. ¡Oh, qué maravilla! Y sube otra vez. Y me faltarían dos todavía. Sí, ¿no? Porque esto no he hecho nada, ¿no? Madre mía. Claro, lo que pasa es que luego para hacer biocombustible vamos a flipar, pero bueno. Voy a echarle a este 200 antes de que vaya con retraso a los demás. Eso es. 200. Y 200. Ahora sí, tíos. 280, 310. ¡Ole yo! Y el culito de panadero. Mío, increíble. Vale, pues esto lo tiramos para adentro. Voy a coger la mitad de esto, aunque sea, por si me pongo con la motosierra. Pues hacer un Freddy Krueger o algo así, ¿vale? A ver si habéis dicho algo por el chat. Bajas antes a lo Apex por la otra rampa, ¿sí? ¿Tú crees? Saiko prefiere complicarse la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por bajar por la rampa de caracol? ¿Pasar por ahí para rellenarlo no costará mucho? A ver, en principio no debería. O sea, esto es... Esto tiene un espacio que voy sobrado, ¿sabes? O sea, no sé. ¿No? Recomiendo desbloquear la tirolina lo antes posible. Me lo estoy pasando teta con ella. Claro, es que todavía no lo tengo. Pero sí, la tirolina tiene que molar. Lo que necesito es desbloquear lo del ascensor espacial, ¿vale? Estamos rusheando eso. ¿Algo que tenga que coger de aquí abajo? Voy a mirar aquí por si acaso. Voy a coger cable. Ya, y lo voy gastando, ya que lo tengo. Aquí no habrá rotores ni nada así, nada raro. Cemento hay. Qué bueno, no es que sea... Mira, hay unas plaquillas así, ¿qué tal? Nada por aquí, nada por allí. Y aquí tampoco hay nada. Un poquito de cable, que lo puedo coger también, por si acaso. Que no es que lo necesite, repito, pero bueno. Vale. Y aquí no puedo coger nada porque se me ha gastado esto. Vale, perfecto, pues nada, subimos otra vez. Subimos otra vez. ¿Podemos contar los segundos que tardan en subir? ¿En qué segundo el directo ha empezado? Claro, si hago eso, pues mal, ¿verdad? Tengo que subir cada curva perfecto, optimizando el tiempo. Si no... Que creo que tardo menos por aquí, tío, sinceramente, que dar toda la vuelta. Ten en cuenta que la cuesta termina aquí. Pero bueno. Vale. Ahora podemos enchufarlo.
A ver. Esto puedo... Sí, mira, esto lo puedo conectar. ¿A dónde lo traigo? Lo voy a traer aquí de momento. Lo voy a traer aquí de momento. Le voy a conectar aquí unos postes. Vamos a ver. Con ponerle uno ya valdría aquí. Un poste delante, ¿vale? Que conecte uno y dos. Ay, Paco, por favor. ¡Ay, Dios! Vale. Esto está aquí. Muy bien. Estoy muy orgulloso de ti. Muy bien. Bueno. ¿Ese por qué está en rojo? Pues porque no tiene puesta la receta. Vale. Y ahora, para aquí creo que tengo de sobra cables aquí, ¿verdad? ¡Uy! Ah, vale. Por favor, cables. ¿Esto desde dónde lo he enchufado? Desde aquí. Mira, esta. Puedo traerlo para acá perfectamente. Por ejemplo. Y ahora aquí... ¡Ay, Dios! Ponte por aquí. ¡No! Te caigas. Vale. Uno. Uno y dos. ¡Oh! ¿Cómo va a funcionar esto, Paco? ¿Cómo va a funcionar esto? Ay. Bueno, Gao Rey Mao, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, pues con esto ya tendríamos... Se está poniendo un poco musiquita, rollo... Soviet Republic, ¿no? Ay, madre mía. Vale, con esto tendríamos... Esta música la voy a pasar porque no me está gustando absolutamente nada. O sea, me está dando toda la bajona. Me da la bajona con esta música, tío. Siguiente. He puesto funk, pero debería haber puesto funk de otro tipo. Happy, por ejemplo. Happy funk. A ver. Mejor, ¿no? Este es el caso en el principio. Con el que ha abierto directo. Vale. Seguimos. Evidentemente lo de los tornillos nos va a deprimir muchísimo, ¿vale? Estamos ya notando cómo la depresión acecha. Estoy pensando en cómo mejorar esto. Lo primero sería poner... Uf, ha vuelto a pasar Paco el murciélago. Lo suyo sería nivel 2 de cinta para empezar, ¿vale? Para empezar, porque esto cada 15 segundos... Pff, esto no, esto puede tardar la hostia, o sea... Esto puede tardar la vida, tío. Pero por lo menos con estos dos ingredientes yo ya podría hacer... Yo ya podría hacer... mira, aquí hay 5... 6 más... Y aparte yo a mano, dejando el espacio pulsado... Podría hacer unas pocas más súper rápido, que sí. Vamos a mejorar. Dejo el espacio pulsado. Vale. Leo un poquito el chat. Podríamos dejar hecho el nivel 2 desde la entrada de mineral, ¿vale? Y ir avanzando siempre que sean caminos comunes, ¿vale? Porque el nivel 1, por ejemplo, se puede entrar la entrada justo a la entrada al horno. Se puede dejar de nivel 1. No pasaría nada de momento. Porque el horno no es tan rápido, ¿no? Traidor, ¿esa taza qué es? Esa taza es café, cojones. ¿Qué quiere que sea? ¿Es café? Un café que me estoy apretando aquí estupendo. Por cierto, hoy he solicitado ya lo del partner de Twitch. Justo hoy hacen 14 días. Hoy es el streaming número 14. Me lo han dado con el número 13. Me ha salido ya el botón de pulsa aquí para ser partner. No pone pulsa aquí para ser partner, pulsa aquí para aplicar para ser partner, ¿vale? O sea, no es lo mismo. Tú tira, yo luego he estado viendo por Twitter, por ejemplo, gente que tiene streamings de 4.000 personas, o sea, locuras, y no le dan el partner. No sé exactamente a qué se debe. Creo que por cumplir los números no te lo dan, sino que tienes que estar mucho más allá de los números o algo así. Porque te dice 75 personas de media. La cosa es que el partner para mí no significa absolutamente nada, tío. Porque no entiendo... O sea, no, económicamente no hay ninguna diferencia, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, hay mitos sobre eso, sobre que sí que hay diferencia. No hay diferencia, ¿vale? Lo podéis buscar por internet, diferencia entre el partner y entre el afiliado. Y yo ahora mismo estoy en nivel afiliado y no voy a ganar más por estar en partner, ¿vale? Que lo sepáis, que eso es así. Vale, este sí, por ejemplo, de nivel 2. ¿Veis? Esto es lo que decía yo, pone nivel 2. Nivel 2... Porque si no, no llega ya para otra más. Ahí está. Ahora sí. Nivel 2. Nivel 2. Y nivel 2. ¿Vale? Con eso ya algo tenemos. Esto es nivel 2 ya. Este ascensor es nivel 2 también. Ahora, en principio, esto se va a saturar, ¿vale? Ya está saturado. Perfecto. Este se tiene que saturar también. Está por 81. Ah, pero tengo un montón de mineral abajo. ¿Tengo espacio para traerme? Tengo espacio para traerme mineral. Vamos a traer mineral. Bájate, cabrón. Si hago así, ¿llego antes? ¿Llego antes o no?
puedo saltar. ¡No me jodas! ¿No he matado? La adrenalina, loco. Le da a saltar sin querer, tío. Por la costumbre de agacharse y saltar, ¿sabes? Le da a saltar, tío. Le da al espacio. Ay, Dios. Ay, Dios. La patata, amigos. Vale, mira, tengo varios de hierro aquí. Me lo voy a llevar. Y tengo también lingotes aquí, que bueno, lo voy a coger. Aquí también tendré. Tengo lingotes y tengo mineral de hierro, ¿eh? Pues me lo llevo. Ay, alarma, alarma, ¿qué pasa? Taza del canal, la taza del canal está aquí. La tengo, tengo una de ellas aquí, ¿vale? La de Tranquis. Que se ve con croma, ¿vale? Porque es amarilla, pero el fondo es verde, pero el juego, pero el croma dice. Casi, casi lo entiendo por lo mismo. Vale, lo que pasa es que ahora me estoy tomando un café, que no me gustan estas tazas. A mí, esto es una cosa personal. No me gusta esta taza para el café. Esto nada más que me gusta para el gin tonic. Hostia, que sonido más feo casi eso. Por cierto, todo ese merchandising, ¿vale? Las sudaderas y toda esta pesca, ¿vale? Que los calcetines, las camisetas. Todo eso lo tenéis en todos los vídeos de YouTube. Abajo sale el merchandising. Es una tienda, ¿vale? Que se llama Teespring, que colabora con YouTube. Si entráis ahí, ¿vale? Podéis ver todo el merchandising del canal. De todas maneras, si queréis... Eso, es una tienda que no es barata. Es verdad que es de calidad, pero no es barata, ¿vale? Yo las sudaderas que uso y todo el rollo son del canal. Los calcetines también. No tengo calzoncillos, pero el día que lo saque lo usaré también. Son del canal, ¿vale? Entonces, la gente me pregunta, oye, ¿dónde está? En los vídeos de YouTube abajo lo tenéis. La tienda se llama T-T-T-E-E Spring, ¿vale? Como Spring es un muelle, ¿vale? Un muelle en T o algo así. Pues eso sería, ¿no? Los productos, por eso digo que son caros. Tenéis que mirar, ¿vale? El vídeo que hice yo de domingo, donde enseñé por qué ponía el precio de cada cosa y enseñaba la página web y enseñaba los precios que me salen de cada cosa para yo poner. Y entonces entenderéis por qué tienen esos precios y todo el rollo, ¿vale? Tienen su lógica. Pero vamos, yo no gano apenas nada. Esto lo enseñé en ese vídeo. Aproximadamente ganaba 1 euro, 2 euros por ropa, ¿vale? Por tanto, que no lo hagáis para ayudarme. Hacedlo porque os apetece tener ropa, ¿vale? Del canal, lo que sea, ¿vale? De la comunidad, de los mongoles, ese tipo de historias. ¿Ya has alimentado el manifold? Estoy en ello. ¿Y por qué ponéis la alarma ahora? Ahora no sale la alarma. ¿La ha puesto Domper también? ¿Jero? Los moderadores ponen comandos. Los moderadores ponen comandos. Y el resto intenta también ponerlos. A ver si hay algún comando que consiga banear a Psycho de Twitch. Como partner, ganas más por publicidad. Aparte de que te pone la opción de calidades fijas en el stream. Lo de calidades fijas sí que lo sabía. Y programar los tiempos de la publicidad que salten en tu stream. Esa es la diferencia. En principio no ganas más por publicidad, MDiversity. A no ser que seas un partner que encima ha llegado a un trato, a un contrato diferente. No un trato, a un contrato diferente, ¿vale? Lo puedes buscar. Yo solo sé lo que pone él por internet, ¿vale? En la página oficial de Twitch, diferencia entre afiliado y partner. Por publicidad se gana lo mismo. Por donaciones se gana lo mismo. Por suscripciones de Prime y de tal se gana lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. La única diferencia es si eres partner con un contrato especial. Eso es lo único que yo he visto diferente, ¿vale? Lo digo porque hay mucho mito con esto. Todo el mundo lo repite como papagayos porque lo dice algún streamer. Ese streamer también lo dice porque lo ha dicho otro streamer. Y ese streamer lo dice porque lo ha dicho otro streamer. Entonces al final nadie va a la página de Twitch a informarse. Podéis hacerlo vosotros mismos, no tenéis que fiaros de mí. Vale. A ver cómo va llegando esto ahora. Porque claro, yo he puesto esto hasta aquí. A los hornos tienen que ir bien, pero los lingotes no salen bien, tío. O sea, ¿qué está pasando? Ah, vale. No salen bien porque esto es una puta locura. Amigo. Vale. Amigo. Bueno, pero ahora por lo menos. ¿Veis? Esto sí. Ahora por lo menos está saliendo con un poquito más de alegría. Vale, vamos a ver. Vamos a poner esto ya de nivel 2. Hostia, lo puedo bajar de nivel también, chicos. Lo puedo bajar de nivel. Esto ya lo puse a nivel 2. Ya lo puse a nivel 2. Vale. Entonces solo me quedaría poner de nivel 2 los. Pero mira, ya están llegando a todos. Por lo menos ahora están llegando a todos, tíos. ¿Veis? Se ha atascado este y este. Ya oscuro se ve, ¿no? Se ve oscurísimo. O sea, se ha hecho una noche oscurísima. Espérate, voy a poner más gamma. Noche más clara, porque esto es una locura para grabar, macho, y para todo. Lo de las calidades es útil, sí. A mí siempre me ha respetado, porque yo creo que estoy en un horario en lo que no hay muchos servidores ocupados. Y la verdad es que a mí siempre me ha dado todas las calidades. Solamente el primer día que empecé no me lo dio, ¿vale? Pero el resto de días sí.
Queremos toallas de Mongolia. También hay, los Maru, también hay. Tardas 14-15 segundos sin contar las paradas a medias. Vale, 14-15 segundos es bien. Hostia, OnlyFans. En OnlyFans me puedo poner calzoncillos del canal y luego venderlos. Más caros, evidentemente. Están usados. Vale, esto no es de nivel 2, ¿a que no? Ah, sí, es de nivel 2 también. Entonces, si esto es de nivel 2, esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Y esto no. ¿Vale? Pero va a llegar aquí muy triste esto, ¿eh? O sea, al final lo que conseguiremos es que esto se sature, ¿vale? Porque sí, bueno, hay otra. Conseguiremos que esto se sature, pero... madre mía, tú. ¿Puedo meter aquí más placa para que sature antes? La cosa es que no quiero... no sé si quiero meter más placa, porque lo que quiero es tener yo encima material. Bueno, por lo menos esto se ha saturado, ¿eh? ¿Quieras que no? Joder. A ver... ¿está construyendo con nivel 2? No, con nivel 1. No. Coge estas 8. 8 se han hecho hasta ahora, ¿eh? Pff, eso por los tornillos. Los tornillos, el problema es que no puedo mejorarlo mucho hasta que no se sature esto. No vayamos hasta el nivel 3, ¿vale? Creo que voy a tener que hacer yo las 50 placas a mano, que tampoco es tan complicado. Bueno, a ver. 5 rotores, tío. Pero me da pena. Macho, me está dando esto. A ver, los 50 rotores, esto es fácil. Los 50 rotores no, tío. Los 50 placas inteligentes es fácil de hacer, ¿eh? Yo vengo aquí. ¿Qué necesito? 50 de esto, ¿no? Que tengo 30. Mira, tornillo es lo único que necesito. Ah, pero tornillo es precisamente lo único que no está saliendo. Maravilloso. Voy a por turulos, aunque creo que turulos tampoco hay. Increíble. Esto es impresionante. O sea, qué escándalo más bueno esto. Esto es increíble. Es increíble. Venga, que se vayan haciendo. O de Sico con extracto de chirivía mongola. Por supuesto. Ojo, cuidado con eso. Que se pagará caro incluso. ¿Os acordáis la chica esta? Esto para la gente de YouTube también. ¿Os acordáis la chica esta que se bañó? ¿Vale? La chica esta que está acostumbrada a vender su cuerpo y salir medio desnuda y tal, ¿vale? Que bueno. Diréis, pues por esa descripción me suenan muchas, no sé cuál te refieres. Una que se metió en un baño de rosas, ¿vale? Un baño de agua con agua de rosas o no sé qué, se metió ahí dentro, se dio un bañito y luego embotelló todo el agua de la bañera y vendía cada tarrito de agua que ha tocado todo su cuerpo por una cantidad loquísima. El primer día que lo puso en la web se acabó. Se acabó. Agua de chica gamer, dice Danitar. Sí, tío. Si los calzoncillos los vendes usados y certificados, seguro que los puedes vender bastante más caro. Claro, por favor. Certificadísimo. Con un vídeo viendo cómo me los pongo y cómo me los quito. Digo, mira, me rasco el culo incluso. No, ¿qué coño? Me rasco el culo. Hago un stream sentado en esos calzoncillos para que huelan bien de verdad a Mongolia a tope. Vale, ya para. Tengo que hacer 20 más. ¿20, por favor? ¿20? Eso es. Compro, dice Lomaru. Una actriz hizo un perfume con su olor a su papo. Sí. Agüita de rosa de Psycho. Sí, totalmente. La rayita de canela es el certificado de utilidad, por supuesto. O sea, tiene que tener rayita de canela. Si no, no vale nada. ¿Dónde se compra? Pues de momento, como no te vayas a OnlyFans, al final voy a tener que hacer un OnlyFans de verdad, macho. Hostia, tú. Que estamos con la coña de OnlyFans todo el día. Al final voy a tener que leer la constitución. Por cierto, me han dicho que en Twitch está prohibido anunciar a OnlyFans. O sea, no puedes promocionar a OnlyFans, ¿eh? Lo que pasa es que eso es una tontería, porque tú promocionas Twitter e Instagram, ¿vale? Y todo aquel que quiera entrar en tu OnlyFans de alguna manera, al final, ¿dónde va a mirar primero? ¿En tu Instagram para ver tus fotos o en tu Twitter para estar más en contacto contigo? Entonces, yo Twitter e Instagram, si alguien quisiera entrar en OnlyFans, seguro que ya me está siguiendo por Instagram o por Twitter, seguro. Eso es así. Y si fuera una tía con unos melonacos enormes, pues también. ¿Sabes? Hostia, qué poco tengo. ¿Por qué? Ah, por los que cada uno son 25 tornillos. ¿Te ha dado un aire o qué? 25 tornillos, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Entro lo primero que escucho que está vendiendo calzoncillos con olor a chirivía. Sí, efectivamente. Ese es el tema de conversación de hoy. Hoy, calzoncillos con olor a chirivía. ¿Qué os parece? ¿Hay conclave? Sí, por supuesto. Hay conclave. Hay conclave de 6 a 8 horas española. Hoy voy a empalmar Twitch, luego cónclave y luego directo de tranquis. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Lo que pasa es que esos calzoncillos tienen que estar certificados de alguna manera, gente. Yo no puedo vender calzoncillos sin certificar, tío. Eso no, no,
Voy a hacer hasta que... A ver, llevo... ¿Cuánto de esto puedo hacer ya? Siete... Siete, ocho... Vale, voy a hacer una cosa. Para. Como resulta que lo otro no lo puedo hacer a mano... Voy a hacer una cosa. Espérate. Antes de seguir, ¿vale? Antes de seguir. Voy a poner otra máquina. Que encima me tengo que gastar más turulos de mierda estos. ¿Vale? Voy a enchufarla. Y la máquina también. Voy a ponerle esto y voy a enchufarle yo el rollo aquí, ¿vale? Para que vaya tirando. Porque esto va a tardar un rato, 30 segundos cada uno. Menudo coñazo. Por cierto, me pasó... ¿Quién fue? Ahora lo voy a decir mal. Bueno, me pasó un suscriptor. No voy a decir quién para que no caer... Para no caer a todas las unidades. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Carmelo Luffy, tío. Muchas gracias por ese pedazo de premazo. Un besito muy grande. Muchas gracias por ayudar al canal. Muchas gracias por apoyarme a mí, al rotor, a la chiribía, al murciélago este que vuela y a la madre que los parió todo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Te llevo aquí en el pechito. Un suscriptor, ¿vale? ¿Quién me lo dijo, tío? Espérate, lo voy a mirar. Lo voy a mirar porque ahora me sale mal. No decir su nombre, joder. Ay, Dios. Me lo dijo... ¡Zangles! Me lo dijo Zangles. Zangles. ¿Vale? Zangles. Castao, que es patrocinador. Estuvo también en charla de patrocinadores y tal. Me dijo Zangles. Me dijo, que no sé si está por el chat ahora mismo. Me dijo... Hay un mod para activar trucos en el juego, ¿vale? Y digo, ya, pero es que yo a trucos no quiero. Y dice, no, pero hay una cosa que sí que te puede servir. Y digo, ¿el qué? Es un programa que lo activas y puedes acelerar el juego. O sea, tú te quedas así quieto. Para, Paco. Para. Te quedas así quieto, lo activas y el juego empieza a ir a toda hostia. Pero por 10 de velocidad. A toda pastilla. Digo, hostia, ¿y eso yo para qué lo quiero? Me dice, no, porque en los tiempos de espera lo activas y claro, tienes que esperar mucho menos. Y así tienes más gameplay y menos tiempo de espera. Tú lo activas y lo desactivas. Es un programa que lo activas y el juego empieza a ir a 10x. ¡Fu! A saco, pero como si fuera una locomotora eso. Y lo he probado, y es verdad, tío, todavía no lo he probado en ninguna partida, o sea, en la práctica. ¡Mira, Paco! Todavía no lo he probado en ninguna partida bien, pero eso es la hostia, tío. O sea, eso de decir, venga, hay que esperar aquí y hacer a mano no sé cuántas cosas. Pues le das a eso y hace ¡pum, pum, pum! Y te las hace en un santiamén. Y todo el rato jugando, en ningún momento tiempos de espera muertos, tío, lo cual está muy bien. No lo considero tanto un truco, yo, personalmente. Rotores 7 más, es que claro, no sé cuánto llevo, la verdad. A ver, 21. Méteme 6 más, esto lleva 4. 38. ¿Cuánto lleva tú hecho? Dos rotores, dámelos. 7 rotores, dámelos. Voy a por las placas de allí. Psycho es el simetría más mucha impaciencia. De tercer nombre, me llaman el impaciencias, tío. ¿Cuántos nombres tengo ya? Lo he dicho antes. Soy... El simetrías, el cables, ¿no? ¿Dije cables o qué dije? Alambres, el alambres y el impaciencias. O sea, esto es nombres, títulos oficiales, ¿eh? Yo cuando voy a mi tierra me dicen, ahí viene el simetrías, o si vienen alambres, o ahí viene el impaciencias. Esto es así. Vale, espérate, ¿cuánto necesito más? Es que es por no hacer de más, tío. Mira, por ejemplo, llevo 10 de ventaja en láminas que en rotores. Pues vamos a hacer 10 más rotores, si es que puedo. Vamos a hacer 7, que los haga. ¡Oh, en la espalda, tíos! ¿Qué pasa? Atención a todas las unidades. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Hostia, Carmelo Luffy le ha regalado una suscripción de nivel 1. Le ha tocado a Cavilas. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias por ese pedazo de regalo ahí, sacando la cartera y ¡pam! Encima de la mesa. Te lo agradezco. Te llevo aquí en el pechito. Muchas gracias, tío, por apoyarme, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que no es fácil encontrar gente que te apoye tanto, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Que sois unos cracks todos en general. Pero en este caso, Carmelo, uf, a tope. A tope con Carmelo. ¿Habéis dicho algo por ahí? Alucina cómo te está quedando y todo hecho por ti solito. Todo. Sin carrileo ni nada. Simbo dice, ten en cuenta que en la vida real una cadena de montaje debería hacer mucho más rápido una pieza que un artesano. Sabemos que Satis es conocido por su realismo, pero la física... Claro, a ver. Evidentemente entiendo que esto, para que sea un juego y tal, y sea divertido, hacerlo a mano, lo han hecho que sea súper rápido, le pulsas ahí, se hace... Y la máquina como que tarda un montón. ¿Vale? Pero se automatiza. A cambio de que se automatiza, tarda un montón, ¿no? Pero bueno, se lo perdonamos porque es un buen juego y coño. Hostia, no he hecho ni uno todavía. Mira, ahora va a hacer uno. Uno por aquí.
y dime que ha hecho uno por lo menos. No ha hecho ni uno. Está haciéndolo ahora. Vale, bien. Mira, pero ya tiene suficiente para hacer el siguiente. Por tanto, ya va 100% de eficiencia, creo. O bueno, ahora dudo que llegue otro más. Pero bueno, pues Dios mío. Aunque ahora, mira, se ven más tornillitos, chicos. Se ven un poquito más, no sé, ¿no? O soy yo, que estoy flipando un poco. Bueno, no sé. Lo mismo soy yo, 42, nos quedan dos para alcanzar el número de esto. Pa-para, nos quedan dos. Hazme... Bueno, no tengo. A ver. Esto va muy lento. ¿Hacemos el truco de acelerar? A ver, no. Voy a hacer tornillo, puedo hacer 60 más, pero claro, se hacen con turulos. Y en el caso de turulos ya no podría hacer más láminas. No, rotores. Nah. Tengo que ir... Bueno, espérate, no tengo que ir a ningún lado. Puedo hacer yo. Puedo hacer lingotes. Acabo de entrar por primera vez en el Discord de Mongolia. ¡Doble, tío! No me digas, pero si eres patrocinador en Twitch. ¿Cómo es posible que acabes de entrar en el Discord de Mongolia, tío? Me tienes contentísimo, ¿eh? ¿Doble? Falta grave te pongo ahora mismo, ¿eh? Lombaro dice, hijo de mamá Psycho, heredero del trono de Twerking, conde del Turulo, duque de Manifold, varón de simetría, lord de escalabilidad, sir de la impaciencia. Esa es mala puta, oye. Ay, Dios mío. Ah, mira, he dejado pulsar espacio y simplemente con cambiar receta, continúa con la siguiente, qué guapo. Y ahora le pulso aquí y si quieren... Ah, mira, qué guapo. Hostia, tú. Ay, Dios. Buena Borja Roma, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Vale, para. Vale, a ver, puedo hacer dos rotores más. No son muchos, pero bueno, algo es. Dos rotorcitos más. Y ya estaremos en empate. No, porque le voy a poner dos más de esto. ¡Ay, Dios! ¡Paco! Mira, Paco, viene a visitarnos cada cierto tiempo, ¿eh? El sonido es un poco inquietante. No se está haciendo ni uno. Y aquí tampoco. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Dime que por lo menos están haciendo placas. Bueno, mira, placas sí que se hacen, tío. Esto que me ahorro, ¿eh? Esto que me ahorro muy mucho. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir yo a por material, lo hago yo. Pues yo soy la máquina más poderosa de fabricación. Ya lo sabéis. Si me vengo aquí. Aquí. Y cojo los 100 lingotes esto. Ya está, ¿no? Se prendió la wea, ¿no? Ahora, ¿o qué? Aquí, y ahora estábamos aquí. Vale. Y aquí yo le digo que me haga turulos para luego hacer tornillos. Estoy haciendo una buena obra, ¿verdad? ¿Esto es así? Y el Jarl de los vikingos. El rey de los psicóticos, el Khan, ¿no? El Khan de toda Mongolia, ¿verdad, Chisu? Faltó ese. Es que son muchos títulos, es normal que los Maru no se acuerde de todo, ¿eh? Es normal. Vale, a ver. Voy a centrarme yo en hacer. Me saldrá. Rotores, ¿vale? Voy a ver cuántos puedo hacer. Uno, dos. Teníamos como 40 y pico ya. Voy a hacer 5 más o 6. No sé cuántos rotores hacen falta. 4, venga, póngame 4, Paco. 2, 3 y 4. Me los llevo. Vale, 4, 4. Aquí tengo 16, por tanto ya vamos sobraos. Ya vamos sobraos, ya estaría. Simplemente esperar. Voy a bajar a ver la energía mientras que esto se hace. Porque esto tiene tela. Esto, deconstrúyemelo. Y estoy por coger. Claro, me voy a quedar sin silicio. Deberíamos subir a seguir con el tema del silicio, que sí, gente. El gran ofendedor colectivo. Es que también ese es bueno, me han dicho que la duquesa de Alba tenía que hacer genuflexión al pasar a Psycho por la cantidad de títulos. Es verdad, la duquesa de Alba, tíos. Tenía que agachar el boquino cuando pasa por mi lado. Le hago así. A la duquesa. Pasa por mi lado y la reviento. Digo, ¡duquesa! Le hago así. Es verdad. Tardo menos en llegar aquí abajo con la técnica Apex. Pero si me tiro por aquí, por ejemplo... ¡Hostia, me voy a pegar! Ah, no, pues no me he pegado tanto, hostia. Luego tardo mucho más en llegar para allá, ¿no? Yo creo, ¿no? Y eso que estoy intentando hacerlo rápido, pero... ¿Hasta aquí? No sé, tío. A ver cómo va esto. ¿186 todavía? Madre mía, colega. O sea, esto va a durar la hostia. Vamos a recargar por los jajas, pero no hace falta, recargar ni nada.
No sabía que el biocombustible este de los cojones tardaba tanto, ¿eh? O sea, yo pensaba que esto era más... Yo pensaba que esto era más liviano, tío. Porque yo decía, joder, qué putada, porque esto ahora a mano, a ver si sacamos el carbón ya. Pero yo creo que esto lo han tocado, ¿eh? Yo diría que esto lo han tocado. Yo diría que esto lo han tocado. Si es que apenas ha gastado 20, tío. Me da barbaridad, chaval. Faltaría el último. Faltaría el último. Pa, 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 pa. Listo. Y tengo 310, o sea, todavía puedo subir. Vale, vamos a ir tirando. A ver, espérate. Tengo por aquí algo relacionado con hierro. Yo creo que no, ¿no? Así voy limpiando también estos cofres. Tengo relacionado con cobre. Qué pereza, ¿no? Los cobres, ¿no? Tengo dos de hierro. Tengo turulos. Lo voy a coger también. ¿Por qué no, verdad? Y aquí tengo turulos o algo. No. Dup. Vale, voy a subir otra vez. Venga. El señor de la chirivía. Uah. Pastor de chirivía. Pastor de chirivía, tú. Las pastoreas. Me gusta mucho Pastor de chirivía. No sé por qué me imagino a chirivías ahí y yo... ¡Ripa! Vale, ya estamos arriba. Madre mía, tú. Lo que se está liando aquí. A ver. Y el comandante del buscador, atención. ¿What? No se me, no me caracterizo yo por eso. El rey de todos que juega. Que juega al teto. Vamos a ampliar. ¿O no? No, vamos. ¿Me dedico al cobre o me dedico a la caliza? Yo primero haría caliza por el tema de que no tengo. El cobre voy sobrado de momento, pero caliza no tanto, ¿vale? Me he centrado un poquillo en la caliza, que no he hecho mucho. De hecho, creo que no he hecho nada. ¡Ah! Que me caigo. Ay, un sorbito de café, tíos. El cobre va tirando, ¿verdad? Esto está produciendo. Lo que pasa es que se saturará, ¿vale? Tiene cobre ahí. Vale. Hostia, pues esto estaba virginal total. ¿La pared estaba donde tenía que mirar? Vale, la cruz para adentro. Ahí estamos. Vale, eso entra por aquí. A ver, esto no va en hornos. Esto va en constructores directamente. Por tanto, el mane... Hostias. Hace falta placa reforzada. Yo no sé si tengo para hacer. No sé si tengo para hacer. Necesitaría tornillos. Y tengo unos pocos tornillos. Vamos a hacer. Primer gran cardíaco asustadizo. Hostia, que mal lo pasé ayer con el alien, loco. Lo he subido a YouTube, ¿vale? Oye, pues me han llegado muchos comentarios de gente que no quería que lo jugara. O sea, resulta que hay como dos bandos. Se lo explicaba a los Marus antes. Hay como dos bandos. Un bando que dice, sí, juégalo al alien. Estoy hablando para la gente de YouTube, ¿vale? Alien en realidad virtual, que lo subí a YouTube también, ¿vale? Sí, juégalo, que nos mola verte pasar el peor rato de tu puta vida. Y otros que dicen, no lo juegues. No lo juegues. Lo odio, no me gusta, lo paso fatal, a la mierda. O sea, no es que no le guste a alguien, es que no le gusta verme a mí pasarlo mal, lo cual se lo agradezco. No son tan masoquistas. Bueno, no son tan sádicos. Sádicos es la palabra. Ellos son... Ah, no, espérate. Mierda. Si yo venía a no hacer tornillos, tío, venía a hacer láminas, coño. ¿Sabes? Entonces, aquí le hacemos caso. El señor de la gran chirivía y de la nueva... No suena mal, tío. El señor de la gran chirivía no era Jero. Ah. Yo puse tres chirivías en la miniatura de Stardew Valley. Y tenéis que adivinar quién es Simbos, quién es Jero y quién soy yo. Tres chirivías. Nosotros internamente lo sabemos. Porque evidentemente dormimos juntos todas las noches. Entonces eso se sabe. Esas cosas se saben. Cuando tú duermes pegado a alguien, tú sabes si tu chirivía es la pequeña, la mediana o la grande. Esto es así. Yo me acuerdo que en la época en la que yo hacía... Sobre todo deportes de agua, ¿vale? Hacía piragüismo. Nos duchábamos las duchas todos juntos, ¿no? Y había un chaval que le llamamos el látigo, tíos. El látigo. Imaginad lo que tenía eso ahí. El látigo, chaval. O sea, era una barbaridad, tío. Y decíamos, tío, ¿pero dónde vas con eso, chaval? Y ahí se tiene que contrapesar. Y tenía el pelo largo, se dejaba coleta. Y decíamos, claro, para compensar, ¿no? Para no caerte para adelante, te deja la coleta para que pese para atrás, ¿no? Digo, joder, macho. Eso tiene que ser hasta molesto, tío. ¿Dónde está la...? Ah, que no tengo... ¡Placas! De repente no tengo placas. ¿Qué está pasando? Vamos a por placas, tío. Hostia, si me caigo así... No, vale, está bien.
Hostia, este suelo está peligroso, Este suelo está peligroso, Esto aquí, si me caigo por aquí sin querer, esto es un salto al vacío bastante potente, De hecho, aquí lo tengo cerrado. Sí, ya lo tengo cerrado. Placas que estarán por aquí, ¿no? Para ahí, ahí. A ver, aquí habrá 100 placas. 20, 20 y pico. Cógelas. Y aquí también cógelas. Ya, ya se ha saturado de placas, chicos. Ya se ha saturado de placas. Vale. A ver, que hay un mensaje destacado. Simbo dice: cuando uno de ellos se da la vuelta y te golpea algo fuerte y duro, que te despierta, sabes quién te está dando. Rofaque le dice: la verdad, yo quería verte jugar, pero después de ver lo mal que lo pasaste, realmente me sentí mal por ti. Sorry, Seiko. Joder, no pasa nada. O sea, ya, la verdad es que hay gente que... No. Ahora. La verdad es que hay gente que juega esos juegos y no lo pasa nada mal. O sea, no... Digo, hostia, es un juego de miedo. Mínimo un poquito mal, tendría sentido que lo pasara, ¿no? Pero bueno, es como ver películas de miedo, pero no te asustan nada. Entonces, ¿cuál es el motivo de verla? Supongo que es que porque te gusta el argumento, te gustan los efectos, pero si no sientes ningún tipo de congoje. Porque yo, por ejemplo, me monto en las montañas rusas porque me gusta la sensación de vértigo y de miedo, ¿no? Paso miedo, pero es un miedo adictivo, ¿no? Esa adrenalina es súper adictiva. Entonces, me encantan las montañas rusas. Pero porque yo tengo miedo a las alturas. Entonces, yo he aprendido a confiar en el sistema de la montaña rusa. Yo me agarro, pero me agarro, que no sabéis cómo me agarro. O sea, me agarro que algún día voy a, como tenga superpoderes, reviento y salgo volando. Me agarro, aprieto el culo, que parece que está haciendo ventosa la silla. Y doy, ¡oh! Y salgo las fotos así. Se está acojonado, tío. Ay, Dios mío. Qué malamente, chaval. Vale, vamos a poner esto. No puedo ponerlo aquí pegado. Pues entonces, como no puedo ponerlo pegado, voy a poner una separación. ¿Por qué? Porque si no, el simetría se enfada. Ahí. Voy a poner haciendo... A ver, aquí está haciendo... 3. Voy a poner 4. ¿4? Sí, yo creo que 4 estará bien, ¿no? 4 de caliza, tíos, haciendo cemento de ese, ¿no? Te partes ya, ¿no? Con un 4. Aquí hay que poner... No. Hay que poner... Un divisor, entra uno, sale uno. Vale, entra uno. No. Ah, tenía que poner 2. No cabe. O sí cabe. Si pongo este ahí. Y pongo este aquí. Uf, pero esto va a quedar más pegado que... No, vamos a poner uno solo y ya está, tíos. ¿Se ha visto un cartel negro en medio? ¿Lo habéis visto? Vamos a poner uno solo y ya está. Vale. A ver. Esto está aquí. No tengo placas, ¿no? ¡No tengo placas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. ¡Oh, chiribía! Eso, lo tengo. 61 placas. Dame 61 placas, por Dios. ¡Dios! Bueno, espérate, yo para que estoy viendo 61, sé que hay 200.000. Una y dos. Eso es, ahora sí. Voy a ver cómo va eso, ¿vale? Para tenerlo vigilado. Sé que todavía le queda un ratico, pero bueno. 36, ¿eh? Ojo que desbloqueamos en breve. Vale, nos quedan 50 minutillos de directo, ¿vale? Que tenemos que irnos luego a la sesión de patrocinadores. Y madre mía, tú. El día que voy a llevar hoy. A ver. Menos mal que la sesión de patrocinadores de Tranquis. Porque ahí habla todo el mundo. Ahí no hablo yo tanto. A ver. Otra para acá. Venga. Esto para acá. ¿Encaja bien? Uf, encaja perfecto, tío. Uf, qué bien encaja. Qué bonito, macho. Vale. Eso es ahí. Vale, ahora tengo que poner divisores. Porque el manifold va con divisores, Paco. Esto va ahí. Vale, este va ahí. Y este va a... No, a... ¿Está bien puesto? Sí. Diría que sí.
¡No! ¡No! Vale. Vale, a ver. Listo, listo, listo. Vale, ahora va a correr esto como la espuma. Tenemos que poner aquí hormigón, tontón. Voy a poner aquí más. Vale, más hormigón y más hormigón. En principio, con todo el hormigón que va a salir aquí, tenemos para ampliar la base mogollón. ¿Sabéis una cosa que querría hacer? Esto no sé si... ¿cómo lo veis, vale? Pero, ¿creéis que podríamos ampliar esto hasta llegar a la montaña del fondo? O sea, al final un suelo... ¿Por qué? Os explico por qué, ¿vale? En la partida anterior, a mí me jodió mucho el no poder ir en coche, en cochecito a todas partes. Me encantaría poder desbloquear el mini coche y aunque sea con la planta de abajo, hacer una extensión tan grande de terreno, lo mismo no todo cubierto, pero sí caminos que vayan de un punto a otro del mapa con cuestas que suben y vas con el coche, te montas en el coche y vas, llegas hasta allí, ¡uh! Y te vas por la rampa. Luego vuelves a subir por la rampa, entonces todos los jugadores tienen su coche y por la planta baja pueden ir por todo el mapa, tíos. O sea, que quieres ir a aquel barranco, pues te empiezas una línea recta por aquí, y cuando llegues te vuelves en coche. O sea, eso me encantaría. En la planta baja, eso sí, ¿vale? Para porque así, yo qué sé, cubrimos el suelo, cubrimos el mapa con este y dejamos las plantas superiores, porque si lo tienes que hacer de todas las plantas, no, yo creo que no hay caliza en el juego para hacer eso, ¿vale? Pero podríamos hacerlo con la planta baja. De hecho, ahora que lo pienso... Bueno, sí, con la planta baja. Porque iba a decir, lo mismo sería mejor hacerlo con una planta alta para poder pasar la montaña por arriba. Pero luego me he dado cuenta que... ¿con qué planta lo haces? Porque si lo haces con esta... luego tienes que poner más plantas arriba y va a quedar el edificio visto de fuera y una planta por en medio que como que sale todo el mapa y eso queda feísimo. Entonces prefiero que salga de abajo y así se haga un poco rollo pirámide, ¿no? Más uno, sonido original de Espino, que es así. A ver, un mensaje que ha puesto Chisum destacado que dice: gente, suscríbanse al canal más psicótico de todo Twitch. Psycho podrá pagar al cardiólogo y vosotros pasaréis a formar parte de un colectivo al que Psycho nunca ofenderá. No puedo prometer nada, pero bueno. Dice, se te alargarán y agrandarán partes del cuerpo, vivirás más, tu alma se empezará y se convertirá en la de un vikingo. Curaréis la ceguera y la migraña, podréis atravesar paredes y cada vez que abráis una caja de galletas, hay galletas y no hilos y agujas. Ay, Dios mío. Pero Chisu... Buen mensaje, Chisu. Me gusta. Me gusta el marketing que estás haciendo. Me gusta, Chisu. Ay, Dios mío. Y si no lo hacéis, pues desgracia para toda la vida, ¿no? Ay, Dios mío. Está bueno. Las cosas como son. ¿Seguro que esa taza lleva café? Pues en principio la mía sí, la de Chisu, no sé. Que por cierto ya me la he acabado el café. Voy aclarando la garganta con ginebra de la dura. Oh, combustible para el cuerpo. Vale. Aquí ya he puesto esto. Ah, no power, Gromenauer. Vale. Pues espérate. Porque yo había traído hasta aquí la torre eléctrica, pero no había puesto un hilo conductor. Voy a ponerlo aquí, no sé dónde ponerlo, tío. Pónmelo aquí y luego de aquí que se ponga uno cada dos. O sea, uno cada dos, no, perdón. Uno se puede poner, a ver, aquí. No se puede poner pegado, por tanto entiendo que es ahí. Y aquí, ¿vale? Y ahora, desde allí, vamos, una, este que conecte dos, este que conecte una y este que conecte nada. Vale, a funcionar. Lo que pasa es que ahora deberíamos de unir todo esto en un solo manifold riquísimo. No, ay Dios, siempre me equivoco, tío. Divisor, no, ahora necesito una unión. No, claro, unión. Lo estoy haciendo bien. Si lo estás haciendo bien desde el principio, no dudes de ti mismo, ten confianza. No tiene, Paco no tiene confianza. Paco el Simetrías no tiene confianza en sí mismo, tío. Se la han colado ya muchas veces. Le han troleado infinito. Y ha perdido toda la confianza en sí mismo, tío. ¡No! Vale. Listo. Vale, ahora vamos a poner aquí. Esto por aquí. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Pasa que esto debería ser nivel 2 bastante Gromenauer, ¿vale? Porque si no, esto va a ir más lento que el caballo del malo. Igual que este. Este no hace falta, pero estos dos sí. Se ataja y todo, macho. Vale, que vaya entrando el cemento y así tenemos ya funcionando el cemento para siempre ya. 310, vale. Venga, vamos para abajo.
Hostia, qué vuelta más tonta acabo de dar, ¿no? Si me tiro de aquí, ¿qué pasa? ¡Ay! Vale, bien. Vamos, que eso tiene que estar ya. Vamos, que eso tiene que estar ya. Modo solo emoticonos, ¿qué ha pasado? A ver, espérate, que no veo qué ha pasado. Señor de los sádicos. Señor de los sádicos, que le hacen jugar al LingVR. ¿Cómo funciona la encuesta de moderadores? Por favor, que haya el número de TOC para el cerebro. ¿Cómo? Buenas tardes, buena Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y modo solo emoticonos. Bueno, vamos a hacer partícipes un poco, ¿vale? A la gente de YouTube, por favor, poned todos los emoticonos que mejor os representen. Poned los emoticonos, ¿vale? Os doy 15 segundos para que pongáis emoticonos. Así la gente de YouTube también ve la fiesta del emoticono, ¿vale? Y ya está. Ya se acabó, no importa. 15 segundos de poned emoticonos para la gente de YouTube. Dedicárselo a la gente de YouTube, va. Que podéis ser vosotros mismos viendo este vídeo. Ojo, también os lo digo. Vale. 15 segundos, ¿eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tenemos 50. 1, gente de YouTube, esto es todo lo que tenéis que ver por hoy. Como le gusta a la gente poner emojis, ¿eh? Vale, tenemos los 50, chicos. Completado, tíos. A tomar por culo. No, 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 no me gastes más, no me gastes más, que esto es una mierda. No me gastes más, no me gastes más, no me gastes más, no me gastes más, no me gastes más. No me gastes más, que me das todo el asco. De hecho, quítalo. Quítalo. Odio odiar. Odio odiar, gente. Listo. Una de las cosas que sí me gusta de Twitch es que aquí tenemos desactivado Nightbot. Con lo bueno y con lo malo de eso. O sea, al tener desactivado Nightbot, podéis spamear todo lo que queráis. Y bueno, hasta cierto modo, como os portáis bien, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? El problema sería que aprovecharéis eso para hacer realmente cosas que no toca. Pero como poner emojis y poner mayúsculas y gritar un poco, tampoco pasa absolutamente nada. Porque somos aquí unos amigos disfrutando un rato, pues no pasa absolutamente nada, tío, la verdad. Vale, voy al ascenso espacial, vamos a desbloquear el siguiente nivel y vamos a ver ya que nos sale, tío, que no me acuerdo. Por favor, que me salgan cosas chachis. El mapa me gustaría mucho. El mapa es por el tema del cuarzo, ¿vale? Me habéis dicho vosotros, que no me acordaba yo. Salta, eso es. Es que aquí el ascenso espacial hay que cambiarlo, ¿eh? Ponemos esto aquí. Sellamos. Venga, sellando. Y mandamos. Ahí lo tenéis. ¡A tu casa! Bien, ¿no? Pa, para, para, pa, pa, pa. ¿Vale? ¿Listo? ¿Ya me ha desbloqueado eso o ahora hay que esperar algo? Y lo que pida ahora, chaval. Este es tochísimo. 500, 500. Este no era difícil y este tampoco, pero este sí que recuerdo que era jodido. Este sí que, hombre, jodido para el nivel que estamos, me refiero. Luego en el futuro dices tú, ah, pues nada, ¿no? Pero siempre es relativo al nivel en que tú te encuentras. Esos dos no eran tan jodidos porque uno era creo que puro acero y ya. Pero el último, el cable ese, sí que era chungui. Vamos a ver. De hecho creo que se puede, o no se puede ver aquí. No se puede ver aquí. No se puede ver aquí. Vale, nivel 3, nivel 4. ¡Oh! ¡Oh! El nivel 5, nivel 6 con el siguiente nivel. Y 7 y 8 con el siguiente, ¿no? Fase 3, fase 2, vale. Electricidad de carbón. Gracias. Gracias, Paco. Gracias. Mira lo que pide el cabrón, ¿eh? 150, 50 y 300. La madre que te parió. El tractor, loco. También molaría. También molaría. Producción de acero básica. Cuando queramos hacer acero, ve el marco versátil. Está aquí. Qué bueno. Habrá que hacerlo. Lo del camión y la estación de camiones y eso, yo creo que este sistema que metieron está graciosete, pero teniendo el monorail, ¿para qué usas esto, tío? Pana. Rafael pregunta a Domper, ¿cómo funciona la encuesta de moderadores? Pues creo que ellos ponen la encuesta que vosotros le digáis o algo así. Tú dices, yo quiero hacer una encuesta sobre este tema. Y el moderador mira si la quiere poner o no. Una cosa ya, Saiko, creo que hay una nueva mecánica que te permite conectar las ensambladores en serie. No sé si algo más, sin necesidad de poner postes. ¿Ah, sí? ¿Las ensambladoras? ¿Eso es así? Las ensambladoras. ¿Solo las ensambladoras? ¿O dices ensambladoras por decir algo? Quiere decir, cualquier máquina. Lo digo por probarlo. Si pongo una ensambladora aquí y pongo otra aquí, puedo conectar esta con esta. ¿Vale? ¿Se han conectado? Se han conectado, ¿no? Vale, se han conectado. Y ahora yo puedo poner un poste
No, ya no puedo conectar nada, tío. O sea, yo ahora pongo un poste aquí y no lo puedo conectar ni con esta ni con la de al lado. Tienen una conexión única. No. No. Estaría, hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera sido un buen detalle, la verdad. Porque, a ver, que la energía pase de una a otro sería, te facilitaría muchísimo la vida, tío. ¿Vale? Que, o sea, es que no entiendo por qué limitan a una sola conexión eso, tío. Es una forma de hacerlo demasiado complejo, para mi gusto, pero bueno. Porque te tienes que inflar a poner poste. Me he tocado las gafas, tío, y me he dejado la huella. La madre que me parió. Menuda huella me acabo de dejar, macho. Un dátil. Madre mía, es un garbanzo. Esto es lo malo de llevar gafas, chicos. Pero luego la gente no me reconoce sin gafas, tío. Yo normalmente por la calle no llevo gafas, ¿vale? Que lo sepáis. Yo por la calle voy así. Tampoco llevo auriculares, ¿vale? Entonces la gente así no me reconoce, tío. No me reconoce. Que me ha pasado. De gente que me ha visto y me dice, hostia, es que sin gafas no te había reconocido. Y hostia, tú. Madre que te parió. Como siempre te veo con gafas. Y yo, pero ¿en serio? O sea, ¿tanto cambio? No sé. Pues sin gafas soy Paco. Y con gafas, pues soy Psycho. Ay, Dios mío. Hay mods que se pueden conectar. Ah, vale, eso ya lo he dicho. Hay mods. Se puede conectar a todas las máquinas en serie. Vale, pero con mods, claro. Eso es con el mod Daisy Chain. Vale, guay. Son con nuevas farolas. No, tampoco. La de horas que me he pasado en este juego. Es una droga para mí, dice Conquito. Está guay, está guay. Yo soy incapaz de ver sin gafas, dice Juan. ¿Sí? A ver. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Los hitos. Esto, vale. Electricidad de carbón. Transporte de vehículos y producción de acero básica. Hombre, yo puestos haría electricidad de carbón. Intentaría sacar esto, ¿vale? Como sea. Como sea, ¿vale? Lo que pasa es que para producir esto, pues lo puedes producir a mano. Que... ahora mismo estamos produciendo... o sea, estamos produciendo los tres. Bueno, este no. Pero lo pondríamos ya. ¿Vale? Y el nivel 4 tenemos para elegir producción avanzada de acero, que no tiene sentido hacerlo ahora mismo, ¿vale? No tiene ningún sentido. Si no hacemos lo otro, me refiero. Aunque te da el talado de nivel 2. Tendría sentido por esto, ¿vale? Ah, no, pero no se puede porque te pide acero. No se puede. Combate cuerpo a cuerpo mejorado, lo cual sí que podríamos sacarlo, si queremos el fulminador anti-alienígena. ¿Vale? Supertubos, que esto también tiene sentido, pero no tenemos acero, ¿vale? Así que no tenemos ni acero ni viga reforzada, así que olvidaos de esto. Y logística a nivel 3, que también es interesante, pero tampoco hay acero, ¿vale? O sea que este descartado, este tendría sentido y este descartado, ¿vale? Solo, del nivel 4 ahora mismo solamente esto hasta que desbloqueemos acero. Por tanto, nivel 3, yo empezaría con el carbón. Las unidades, tenemos un psicótico en la sala. Para las maquinarias. Nick666 con muchas X y muchas S. Besote muy grande, muchas gracias por ese primazo que has dejado ahí caer sobre la mesa. ¡Patacrán! Vale, muchísimas gracias, tío, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por apoyarme a mí, por apoyarme al canal, por apoyar la generación por carbón. Generación eléctrica por carbón, que lo mismo estás apoyando eso. Yo es que a veces no sé qué apoyáis. Puede ser que estés apoyando un tipo de generación muy contaminante y alta en CO2, pero igualmente, como eso me ayuda a pagar la hipoteca, yo por mí contamino todo lo que haga falta y que Greta Thunberg venga y se queje. Pues yo tiraría por aquí, la verdad. Ahora mismo no veo más porque esto no tiene sentido, no estoy haciendo ni siquiera frames. Y la cantidad de energía que necesitas para la fundidora es brutal. Entonces, yo ahora mismo no le veo sentido si no sacamos el carbón. Sería el siguiente granito, ¿vale? Entonces voy a apuntar carbón y hay que sacar 150, 50 y 300. Lo del cable no es un problema porque cable hay 200.000 trillones de cable. Hay, no sé cuánto hay, hay muchísimos millones de cable. A ver, por favor, saquemos usted. Mira. O sea, métete ahí unos pocos, ¿vale? Voy a llevarlo ahora para arriba. Pero cable tenemos para hacerle... ¿qué estoy haciendo? No, me he metido en el cofre, ¿verdad? Sí, es que soy imbécil a veces. Y a veces se nota y a veces no. Voy para arriba. De energía vamos bien, ¿verdad? Puedo aumentar en la construcción 210, 217. A ver, no me puedo flipar tampoco, pero sí que puedo mejorar aquí el rollo, ¿vale? Entonces. ¿Sabéis lo que se me ocurre? Subir dos ascensores de hierro, pero bueno. Ahora mismo. Que sé que Álvaro puso dos ascensores de hierro. Lo que pasa es que no entendí para qué. Pero bueno, si son menas puras, al final sí que habrá que subirlo por los ascensores. Porque la minadora. ¿Qué es el sonido? Es la música, ¿no? Que está sonando de fondo, ¿no? Que tiene un sonido súper psicodélico, súper raro, ¿no? Si las minas son menas puras, el máximo son 240. Creo que era 240 o 480. ¿Se podía bufar a 480, puede ser? ¿O 600? O sea, había una barbaridad ahí. Era una cosa esperpentísima, ¿vale? A ver, las placas no es el problema, ¿vale? El problema es que sature lo otro. Los tornillos ya están viniendo un poquito más alegría. Vamos a comprobar dónde está la alegría y dónde hay tristeza, ¿vale?
Mira, esto está muy parado, ¿vale? Está muy parado por culpa de que tiene que pasar todo por aquí, ¿vale? A la velocidad que tiene que pasar esto y que tienen que dejar ahí material, pues esto es lo que pasa. ¿Vale? Esto ya está saturado. Este no está saturado, pero está casi, y eso también. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Como estos hornos del final no hay ninguna esperanza de que en ningún momento arranquen, ¿vale? Yo voy a coger... Ah, pero es que tampoco le llegan mena. ¿Vale? Pues voy a coger... Voy a coger lo que están produciendo y lo voy a llevar yo a mano para saturar yo, ¿vale? Voy a saturar yo a mano los... Este no tiene nada. Voy a saturar yo a mano... ¿Dónde estamos? Aquí. Esto, ¿vale? Aquí ya está saturado. Aquí hay 13, pues le meto 100, ¿vale? Y así que pase más para acá. Pero aquí hacemos lo mismo. Saturamos. Saturamos. Se trata de esto, ¿vale? El sistema manifold se basa en esto, ¿eh? En saturar. Y saturamos. Y así por lo menos... Yo qué sé. Mira, ¿ves? Ahora está viniendo con mucha más alegría. Con mucha más alegría. Incluso pasan del primero, pasan al segundo y trabaja alguno más. El problema de esto es que, bueno... Bueno, el consumo máximo está ahí, pero la producción ahora mismo... El consumo es este. 70 y pico, ¿eh? O sea, no es nada, ¿eh? Julián dice... Se te ayuda a ti a seguir lo que te gusta hacer. Muchísimas gracias, ¿eh? O sea, esto sinceramente os lo digo sin ningún tipo de filtro. Muchísimas gracias por la parte que me toca, tíos. Si vosotros lo pasáis bien, esto es lo importante. ¿Por qué si di 2000 Tugrix y no se puede escribir? ¿What? Rafael, pregunta a los moderadores. ¿De qué estamos hablando? Y Muli dice, si las nuevas farolas sí se pueden conectar en serie. Las farolas. Las farolas sí, vale. Pero las máquinas no. Es bueno si no te siguen tus fans. Dice, hombre, yo no soy Freddie Mercury, así que a mí las masas no me acosan por la calle, si te digo la verdad. Me encuentro a alguien de vez en cuando que me reconoce y ya está, y me saluda o lo que sea. Pero muy casualmente, muy casualmente. Trabajando, pero viendo tu stream, ando pendiente de la charla con los subs. Nos queda media hora, para empezar la charla con los subs. Apoyamos la creación de chiribías bien golda y de Chisum. También es un buen apoyo, ¿eh? Ofendiendo colectivo y dejan. Especialmente ninguno, pero podríamos hacerlo. El de Greta Thunberg, quizás. Gasté 2000 tugres en el chat solo emoticonos y no funcionó. Es como las máquinas que le metes una moneda y se la come y no te da nada. ¿Me los podéis devolver, please? Pues no lo sé cómo se devuelve, Rafael. Mira a los moderadores a ver si están por ahí y te lo devuelven. Y si no te pongo yo un modo solo emoticonos ahora durante un rato. O que te lo ponga un... No me sale, tíos. Que te lo ponga un moderador y ya está. ¿Ya te sirve el contador de YouTube y Twitch los patrocinadores? ¿Y por qué el número de Twitch es más grande? Pues el número de Twitch es más... A ver, el número de arriba son los patrocinadores de YouTube y el de abajo el de Twitch, ¿vale? Son la gente que paga todos los meses, ¿vale? Son la gente que paga todos los meses, así que besotes para todos estos que están ayudándome a pagar la hipoteca. Y sobre todo, no, esto es importante, ¿vale? Porque me gusta el dinero, pero sobre todo lo que más me gusta es poder pagar la hipoteca haciendo lo que más me gusta en este mundo. O sea, yo creo que ahora mismo he descubierto lo que más me gusta en este mundo. O sea, no hay... He pasado de una depresión severísima, que cuando el tema del despido y tal, ¿vale? De que se me hunde el proyecto que estaba haciendo por culpa de una inversión mal... O sea, porque los inversores a veces se acojonan y se piran y tal, ¿vale? Estas cosas no se pueden controlar. Hay que saber cuando te metes en esos proyectos que estas cosas pasan, ¿vale? Yo lo sé. De una depresión de la hostia, de llorar y de pasarlo fatal, a levantarme por la mañana, a las 7 de la mañana, tío, antes de que suelte el despertador, con una sonrisa, decir, me hago un café, me pego una ducha o lo que sea, y me siento delante de la pantalla y ya estoy trabajando y estoy súper contento, ¿sabes? Y termino a las 10 de la noche, reventado, cansado, un montón de horas aquí hablando, gastándome la garganta, sentado en la silla, me duele el culo, me duele la espalda, lo que sea, y sigo contento, tío, y sigo sonriendo, tío, y sigo feliz, tío. Y no veo el momento de decir, buah, mañana voy a hacer esto y mañana voy a hacer lo otro, y en el stream voy a hacer no sé cuánto, y vamos a jugar a tal, y vamos a hacer, ¿sabes? A saco, tío. A saco. Es que... no estoy tan feliz en mi vida. Y esto, joder, esto yo creo que se nota también en el humor mío, cómo se hacen las cosas. Es que está guay, tío. Está guay. Así que sí. Yo me lo paso muy bien contigo. Gracias, José, tío. Yo con vosotros. Iba a decir contigo específicamente, pero haría de menos a los demás. Iban a decir, ¿y qué pasa conmigo, no? Entonces tengo que decir a todos, ¿vale? José, guiño, guiño. José, vete tú y yo, ¿eh? Ay, madre mía. De todas maneras, tengo que seguir haciendo la pelota a la gente que tiene un icono de una coronita en el nombre. Voy a ir cogiendo esto para que no sea tu rule. ¿Vale? Para que no sea tu rule. Mira cómo salen ahora los... Mira cómo salen ahora los...
Esto no sé si ponerlo a nivel 2, aunque no tendría sentido, ¿no? Ponerlo a nivel 2. Espérate, eso sí que tendría sentido ponerlo a nivel 2. ¿O esto está a nivel 2 ya? Creo que esto está a nivel 2 ya, tío. ¿Ah, no? ¿No estaba a nivel 2 esto? Pero qué escándalo, ¿no estaba esto a nivel 2? Ah, amigo, vale. Vale. Ahora sí se va a llenar esto que vais a flipar. Claro, entonces esto también habrá que ponerlo a nivel 2. Claro, esto no estaba a nivel 2, tío. Por eso estaba saliendo esto así de triste. Y eso también a nivel 2, claro, hombre. Si pudiera poner esto a nivel 2 ya sería la hostia, pero... No me da la vida. Vamos a ver si puedo ponerlo allí. Ay. A mí no será que no tengo coronita. No, si no tenéis la coronita, me puedo meter con vosotros, insultaros, preguntaros si pertenecéis a algún colectivo para insultar a ese colectivo, incluso ofender a algún colectivo así a media tarde, que siempre apetece. También es verdad que eso ayuda también a la integración de los colectivos. Así, yo ofendo a gente que no pertenece a un colectivo y luego ofendo a gente que pertenece a algún colectivo, ese colectivo a partir de ahora se siente más integrado a la sociedad, ¿sabes? Entonces, a la gente que no tiene coronita, os puedo meter caña toda la que quiera. A la gente que tiene coronita, pues evidentemente no. A esa gente hay que comer la chiribía, hacerle el cucurucho invertido, todo tipo de cosas que se te ocurran, pues hay que hacérselo a esa gente, ¿vale? Esa buena gente. ¿Esto no se puede poner nivel 2? Ah, no, es que esto es nivel 1, tío, pero estoy obsesionado. Esto es nivel 2. Y esto nivel 2. Y ya no tengo más, me cago en la leche. Bueno, pero por lo menos te está saliendo ahora con más gustito, la verdad. A ver. Sí. ¡Oh, sí! Claro, mira. Claro. Ahora esto va a fabricar. Claro, tío. Mirad aquí, claro que sí. Mira, a ver, entrará antes. ¿Por qué se queda Idel? Ah, claro, porque no tiene. viene Paco, espérate, que quiero ver por dónde entra. ¡Ay, Dios! ¡Paco! ¡Paco, espérate que yo! ¡Paco! Vale, va a entrar por. ¿Por qué fila? Entra por. No pasa, pasa por aquí. Y sale justo por pegar las máquinas, ¿vale? Pero entra ladeado. Hace como... La ventana la voy a tener que abrir un par de filas o tres a la izquierda y bastante ancha, ¿eh? Como 5 filas de ancha o algo así, ¿eh? Tengo que... qué alto está esto. Tengo que mirarlo. ¿Y el ascensor espacial dónde lo ponemos, tíos? Me fastidia que no pueda ponerlo en ningún lado. Se me ocurre el... Bueno, mira, se me ocurre una cosa. Voy a coger cemento y voy a alargar esto y ponemos el ascensor espacial por ahí, ¿no? ¿Os parece? O sea, podemos poner el ascensor espacial aquí encima, pero a tomar por culo. Y ponemos, bueno, a tomar por culo no... No sé. ¿Le hacemos una plataforma específica para el ascensor espacial? ¿Cómo de grande será el ascensor espacial si quiero hacer una plataforma? Hostia, es que esos proyectos ya me dan miedo, porque son muy grandes, ¿eh? Y si hago aquí... Una plataforma... Pero es que eso es enorme, tío. Es que eso es del tamaño del lago. ¿El lago? ¿Y si hago...? Hostia, ¿habéis pensado que para subir el agua hasta aquí arriba y generar energía aquí arriba tengo que... Bueno, no. Es que no hace falta meter agua, ¿no? Bueno, sí, para alguna fabricación sí que hace falta meter agua, la verdad. ¿Qué opinas del colectivo de los programadores? Uf, muerte a todos los programadores. Son una panda de snobs que van de hipster, ¿vale? De hecho, los programadores son... los frikis de toda la vida, ¿vale? Pero que ahora ganan más pasta que cualquier ingeniero. Esto es así. Por cómo voy vestido, en mi trabajo, ¿vale? Había otras empresas que estaban al lado y se pensaban que yo era programador. Y yo le decía, no, yo soy el director de marketing. Hostia, pues creíamos que eras un programador. Y dice, ¿y por qué? Y dice, por cómo vas vestido, no sé, vas así como friki. Y yo, me cago en tu puta madre. No, pero es verdad. Toda la razón, ¿eh? Esto va muy lento, ¿no, tío? ¿Qué está pasando? O sea, ¿esto va siempre así de lento? Ah, no, es que está viniendo... Ah, vale. Vale, ya sé qué es lo que pasa, tío. Vale, es que esta cinta, este ascensor... ¡Hola! Este ascensor es de nivel 1. Vale, espérate. Vamos a poner orden aquí, gente, porque esto... Madre mía, tú, se nos va de las manos esto. Vamos a poner orden aquí, porque, madre mía. Los que tenemos la subregalada podemos ir a la charla. Si tenéis Discord enlazado con Twitch, os saldrá que sois patrocinadores de Twitch, aunque sea por este mes, ¿vale? Entonces, los que seáis patrocinadores de Twitch, aunque sea regalado, os sale el rango y, por tanto, estáis en el canal de patrocinadores de Discord, de dicho de Twitch. Los que seáis patrocinadores de Twitch y de YouTube, ¿vale?
tenéis, podéis entrar en el canal de patrocinadores, ¿vale? Psicótico en la sala, repito, tenemos un psicótico en la sala. Esto es José Blasco, que ha salido el repatrocinio en YouTube, ¿vale? Muchas gracias, José Blasco. Es un pedazo de crack, José Blasco. Este número de aquí, el de arriba. Entonces, si sois tanto de YouTube como de Twitch, podéis entrar en el canal patrocinadores de nuestro Discord. El Discord lo tenéis, iba a decir aquí abajo, pero esto en YouTube sí lo tenéis abajo, pero en Discord no, aquí en Twitch no, ¿no? Me lío ya con tanta plataforma. Entonces yo ahora, en media hora, cuando ponga el enlace para entrar, lo veréis todos. Todo aquel que tenga el enlace puede entrar. Lo que pasa es que como lo pongo en un canal que solamente lo pueden ver los patrocinadores, pues el resto de gente no lo puede ver, ¿vale? Pero si tuvieran el enlace, podrían entrar. Yo he cogido cinta, pero lo suyo es que yo haga alguna cinta más a mano. Voy a hacer alguna más porque lo que quiero es subir a nivel 2 el ascensor, ¿vale? Hazme esto. Voy a hacer unos tornillitos. Quiero subir el ascensor de la caliza y el del bronce también estaría bien. Subir a nivel 2. ¿Qué opina el colectivo de los CEOs de Satisfactory? De los CEOs no, de los community managers. Los CEOs son muy feos. A mí no me metan en ese colectivo que me dan penita, dice Ham. Se ocupa agua para los generadores de carbón. Los generadores de carbón sí, pero la generación de energía va ahí abajo, ¿vale? ¿Cómo está, señor Pez? Te paso a saludar. Si puedo entrar en el cónclave. Vale, flaco. Sí, pues si puedes, luego te veo, ¿vale? Soy yo, dice Sos. Ah, vale, eres tú, José Blasco, que acabas de repatrocinar en YouTube, ¿no? ¿Eres tú? Muchas gracias, tío. Besito para ti, que eres un crack. Pokémon Go. Dios mío. Yo vi una vez un niño por la calle, en un patinete, ¿vale? En un patinete de estos de ¿vale? De estos que vas tú impulsándote, que no son eléctricos, ¿vale? Iba con el patinete gritando por la calle, ¿vale? Iba la madre. Estaba, era un parquecito de estos grandes, ¿vale? Estaban los niños dando vueltas. Y había unos jardines, ¿vale? Y la madre estaba caminando por los caminitos del jardín, el niño pues se ve que estaba dando vueltas, ¿vale? Y el niño iba gritando con el patinete, ¿vale? Cada vez que se impulsaba con el patinete gritaba ¡Pokémon GO! ¡Pokémon GO! Pero en bucle. ¡Pokémon GO! Y la madre, ¡niño! ¡Calla ya con el Pokémon GO que me trae loca! Y el niño, ¡Pokémon GO! Y el niño gritando dando vueltas por la plaza. ¡Pokémon GO! Y yo diciendo, ¿qué le pasará al niño, tío? Y la madre gritando, ¡loca! ¡Me trae loca ya! ¡Cállate ya! ¡Pokémon GO! El niño gritando, pero no paraba el niño. Y yo decía, Dios, que se le ha ido la... O sea, el niño ha entrado en bucle. Entra un bucle, se le ha quedado colgado el Windows 98 y eso no sale de ahí, ¿eh? Control a suprimir dos veces, le decía la madre yo. Dale control a suprimir dos veces al niño porque no... Ay, madre mía. Indiaco dice, no saltas y subes de nivel. ¿El qué? ¿El qué, Indiaco? ¿Indiaco? ¿Qué ha pasado? El que no salta y sube de nivel. Entiendo que me estás diciendo. ¿Has subido de nivel alguien? ¿Has subido de nivel tú? ¿Has subido de nivel alguien? ¿Indiaco? No lo sé, ¿eh? O sea, ¿ha pasado algo? Es que entiendo que sí. Explícame, porfa. Explícame qué ha pasado. En YouTube. Ah, en YouTube no salta. En YouTube eso es tema de YouTube, ¿vale? YouTube es así. Yo se lo agradezco igualmente, pero yo por eso, si algún patrocinador cambia de nivel y hace un power up, que me lo avise, porque no lo puedo comprobar en el momento porque no salta la alerta, ¿vale? Tendría que ir yo al panel y ver qué nivel tiene y todo el rollo, ¿vale? De todas maneras, muchas gracias a todos los que apoyáis por YouTube, ¿vale? Que sé que no es lo mismo ver este vídeo en directo aquí en Twitch, charlando y tal, y pasando un ratillo, ¿vale? Que verlo en diferido. Yo siempre digo que la gente que ve en diferido tiene un valor añadido porque le estáis poniendo ahí un par de huevos y o lo que sea que le pongáis, cada uno. De verdad, os lo agradezco un montón, ¿eh? Además, mucha gente me dice, oye, tío, me he tragado mogollón de publicidad y tal, pero mira, ¿sabes qué? Que si no te puedo pagar con dinero, te pago con mi tiempo saltándome la publicidad y ya está. Y digo, tío, pues te lo agradezco un montón. Porque hay gente que me ha dicho que le ha saltado muchísima publicidad. Y es lo que siempre explico, que el problema es que como hay tanta gente con el adblock y toda la pesca, ¿vale? Pues la publicidad... Hostia, no tengo más. Madre mía, qué cabrón, tío, qué barbaridad de placas, loco. A ver, espérate, voy a hacerme yo algunas aquí. Pues la publicidad se reparte entre los que sí la ven, tío. Y al final es muy injusto porque el tercio ese que sí ve publicidad se está tragando una cantidad de publicidad. Ahora están ayudando tres veces más que lo que ayudarían de otra manera. Yo he vinculado Twitch y Discord. Ahí está, sí me gusta, Manolote. Pues entonces te saltará que eres patrocinador. De todas maneras, si no te salta, Manolote, díselo a un moderador, ¿vale? Para ver si...
Que eso, que me avisarán a mí y yo puedo resincronizar las, los patrocinios y todo el rollo, ¿vale? Ha sido solo a jinete. ¿Lo has subido tú, Indiaco? ¿Lo has subido tú, tío? Te lo agradezco un montón, ¿eh? De verdad. ¿Has subido de rango en Discord, Indiaco? Yo me fío de ti, que tienes el VIP, tienes el patrocinio, tienes el número uno, además. O sea, un crack, Indiaco. Indiaco vino el primer y segundo día y empezó ahí, bueno, junto con Chisung y con Sarax, que empezaron todos ahí a apoyarme, a regalar patrocinio, a regalar historia, chaval. Madre mía. Muchísimas gracias, tío, Indiaco, de verdad. Y encima por YouTube. Besote muy grande, tío, de verdad. Te llevo aquí en el pechaco, ¿eh? De verdad, os lo juro, tío. Estáis haciéndome súper feliz. Es que no sabéis la alegría que siento, tío, cuando veo a tanta gente apoyándome. Esto no me haya pasado nunca. Nunca, tíos. Nunca. Y espero no acostumbrarme a esta sensación, porque me parece la hostia, ¿vale? Me parece la hostia. Me den el par, no, ¿eh? Porque me da igual. Cada, por cierto, está el chat en solo modo emoticono, ¿eh? Muchas gracias también a la gente de YouTube, ¿eh? Sabéis que os lo agradezco a todos por igual. Pasa que ahora estamos empezando en Twitch y estoy hablando con la gente de Twitch, pues normal que me centre un poquito más en el agradecimiento a ellos. Pero lo de YouTube, tíos, yo sabéis que yo no abandono YouTube. Para mí YouTube es mi alfa y mi omega, porque ahí es donde he empezado, nuestra comunidad viene de ahí. Todo lo que somos ahora se lo tenemos que agradecer a YouTube, así que no se puede renegar de eso. De hecho, me parece muy mal la gente que reniega de YouTube. Es que YouTube es una puta mierda, ya me voy de YouTube. Digo, tío, YouTube te ha dado todo lo que tienes, tío. Todos los usuarios que están ahí, todas las cosas que estás haciendo. Como que te vas, o sea, que te puedes ir porque por muchos motivos, ¿vale? Pero no hables mal, por lo menos, si te vas, tío. Yo qué sé. Hostia, no puedo. ¿Cuánto? ¿48 láminas? ¡Uy, qué escándalo, qué robo, qué es esto! ¿Sabes? O sea, pero bueno. Madre mía, cómo está el modo solo emoticonos, ¿eh? Qué barbaridad. Ay, Dios mío. Voy a subir otra vez. Pero, o sea, el modo emoticonos se acaba. El modo emoticonos se acaba y la gente sigue poniendo emoticonos, ¿eh? Como os gusta, ¿eh? Los emojis ahí a tope. Yo estoy en el rojo, dice Doom. ¿Estás como patrocinador en el rojo, sí? Muchísimas gracias, Doom, tío. Eres un crack. ¿Cómo se vincula Discord con Twitch? Discord en las opciones, ¿vale? Tienes para vincular a varios programas. Uno de ellos Twitch, otro de ellos YouTube, otro, no sé si las redes sociales también se pueden vincular, ¿vale? No lo sé cómo va. Pero sé que se puede vincular varias cositas, ¿vale? Pues nada, tú entras ahí y si vinculas Twitch, te lee tu cuenta de Twitch y te lee en qué canales eres patrocinador y tal, todo el rollo. Entonces, en el servidor de Discord nuestro, te lee tu vinculación con esta cuenta que estás usando ahora mismo de Twitch o la cuenta de YouTube de la que me estás viendo si estás viendo en diferido. Y dice, ah, vale, tú eres patrocinador de este canal. ¡Pum! Y te pone de tirón un pedazo de rango exclusivo. Te deja entrar en el canal de forma exclusiva, el canal de patrocinadores. Y claro, ahí tienes pues todo lo más grande. Lo más grande tienes ahí. Entre ellos una lista de reproducción de todos los conclaves anteriores. Hoy vamos a hacer conclave, pero ahí tienes una lista de reproducción con todos los conclaves anteriores. Y todas las pamplinas que he dicho yo no son conclaves. Vale, a ver. Oh, por fin. Y ahora, ¿puedo poner cinta a nivel 2 también? ¿O es mucho pedir ya? Bueno, lo mismo sin mucho pedir. Pero... Fluk. A ver, ¿podría hacer yo a mano 5 cintitas o algo así? Hazme unos poquitos más. No tengo... Ah, sí tengo. Vale. Conde dice, sí, yo soy de los que me como la publicidad, pero por ayudarte lo que sea dentro de lo que puedo. Es que no te necesitas más, Conde. Es que no necesitas más, tío, de verdad. O sea, mucha gente dice, joder, es que yo no te puedo pagar una suscripción. Es que no lo necesito. Ya sabéis que en la época del todo gratis de internet, con la publicidad es como se financian muchísimos medios de información, periódicos, YouTube, tal, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es no intentar ver el contenido totalmente gratis. Si no pagáis por él, pagad con vuestro tiempo viendo la publicidad. Total, la publicidad más larga. Serán 5 segundos que te la puedes saltar. O bien, de vez en cuando salta alguno que no se puede saltar, ¿vale? Eso sí que sé que hay publicidad que no se puede saltar. Esa publicidad, ten en cuenta que está ayudando muchísimo más. Esa publicidad es muchísimo más cara, ¿vale? Entonces, cuando veáis esa publicidad, no penséis egoístamente, hostia, pero, ah, que no tengo, vale. Es que soy muy listo yo. No penséis egoístamente, joder, ahora tengo que estar aquí 10 segundos. Tío, son 10 segundos para ti y es ayuda al vídeo que le vas a ver a esa persona. Yo cuando me pongo a ver vídeos por ahí, yo no estoy suscrito porque busco información de algo, me salta publicidad antes del vídeo
Y a mí no me da coraje ni nada. Digo, hostia, pues nada, una publicidad. Le voy a ver un vídeo a una persona que me ha salido en la búsqueda porque buscando cómo arreglar techos de escayola, no sé qué, porque me interesa por lo que sea. Oye, pues mira, aquí hay una persona que parece que el vídeo es interesante, le voy a dar. Hostia, me salta una publicidad al principio, incluso dos vídeos de publicidad. Venga, pues lo voy a ver. El primero no es saltable, el segundo sí. Venga, el segundo sí, salto, ya está. Yo he ayudado con lo que, a cambio de ver ese vídeo, yo ya he ayudado a esa persona. Esa persona, pues hoy comerá caliente, ¿no? Que no es verdad que no comerá caliente, pero ya me entendéis, ¿no? A mí yo no pienso egoístamente eso de, hostia, pues es que ahora yo aquí vi la publicidad y tal. Pues tío, yo lo que sí digo es que la gente que patrocina un canal no debería ver nunca publicidad en ese canal. Y eso en YouTube está como en la mierda. ¿Tú patrocinas ese canal? Sí, pues a partir de ahora esa publicidad se desactiva para esa persona. Esa persona, ese canal lo ve sin publicidad. Porque eso también haría que tú vieras ese canal mucho más. Ya que estoy patrocinando y no veo publicidad, voy a ver esos vídeos mucho más, ¿sabes? Yo le digo a mi gente, oye, poneros el adblock en YouTube en mi canal. Si sois patrocinadores, poneros el adblock. De verdad, no hace falta ya que veáis más, tío. So dice, yo si veo Twitch en el ordenador me sale publicidad, pero hoy que estoy en el móvil no me sale. No sé por qué. Ah, sí. Doom dice, y espero que se pueda ser patrocinador durante mucho tiempo, la verdad. Te lo mereces muy mucho, eres de los mejorcitos de verdad. Besito para ti, Doom, tío. Muchas gracias, de verdad. Si vosotros lo pasáis bien, si es que yo estoy aquí para que lo paséis bien, tío, si es que al final... Vale, esto ahora debería entrar con un poquito más de alegría, ¿eh? Esta es la última. Y ahora esta se está saturando, ¿eh? O sea que... Ah, no es la última, es la primera. Ay, Dios mío. Voy a poner esto por lo menos... Pero esto viene... Esto viene como muy triste, ¿no? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Chicos, esto no debería venir así, ¿eh? Ay, Dios mío. Verás. ¿A que se me ha olvidado conectar algo o ha pasado algo? Si salto de aquí, ¿caigo en la escalera? Sí. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Ay! ¡Uf! Me quedo un cuadradito, vale. Bueno, pues... Se me encogen los dedillos los pies, tío, cuando salto. Yo tengo el Opera, no puedo ver anuncios. No quiero, ¿no? Me salen en blanco todos. ¿Ah, sí? Hostia, tú. Es que el navegador Opera no lo conozco, no lo uso nunca, la verdad. Sé que es famoso, pero no lo uso. Yo tengo quitado... Mira cómo estoy mirando el chat y estoy dando vueltas por la escalera. A ver... Vale, ¿qué está pasando aquí? A ver. Ah, vale, que esto es una cinta de A1. Será cabrón. Joder, ahora, tío. Me cago la leche. Yo tengo quitado el adblock. Gracias, Manolote, hombre. A ver... El tema de escribir en el chat también ayuda o da igual. Porque yo suelo verte, pero nunca escribo. Si eso ayuda, escribiré más. No, Conguito, la verdad es que no. El tema de escribir en el chat es una cosa que es simplemente interactuar, si quieres tú conmigo, con la gente o no. O sea, que no te preocupes, escribir por el chat. Igual que en YouTube darle like y dislike, ¿vale? Que la gente se cree que eso hundes al creador o lo elevas. Eso es simplemente para que YouTube te recomiende más mis vídeos o no. Y hasta si le das dislike, pues YouTube cada vez dejará de recomendarte más mis vídeos. Y no pasa nada. Y si le das a like, pues YouTube te avisará más de mis vídeos porque sabe que te gustan. ¿Está? O sea, al final sí que posicionan, pero muy poquito, ¿vale? O sea, es un porcentaje tan pequeño, un 0, tanto por ciento, que es muy pequeño, ¿vale? Posiciona mucho más la visita, el tiempo de reproducción, cuanto más tiempo quedéis viendo ese vídeo, ¿vale? Fíjate que los controles de hormigón necesitan 45 calizas por cada uno. ¿Será por eso? No mejoraste los dos ascensores, ¿cómo no? Ahora sí, ¿eh? Bueno, el de cobre es el único que yo no he mejorado, pero todo lo demás sí, ¿eh? Todo lo demás sí. Lo que más me ha gustado, dice Doom, es vincular la hipoteca. ¿Cómo? En Discord puedes vincular Twitch, YouTube, Twitter, Steam, Instagram, OnlyFans, hipoteca. Hostia, vincular la hipoteca a Discord, ¿eh? Que te lo pague Discord, la hipoteca. ¿Eh? Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Ay, Dios mío. Vale, ahora tiene que estar saliendo bien, pero de energía es lo que no vamos a ir también, ¿verdad? Ahora de energía es cuando se va a poner la cosa intensa, ¿no? Bueno, no estamos consumiendo tanto porque se estará saturando, ¿vale? Pero tenemos que ir por lo de carbón, tíos. Al final, el hito lo tenemos aquí arriba, ¿vale? El hito está aquí arriba. Cuando consigamos eso, tenemos ya energía por carbón. Con el agua. O sea, tenemos agua y carbón. El problema es que el carbón aquí seguramente no esté cerca. No quería escanear. Esto es una mierda. Cuando entras aquí, no hay forma de cancelar, ¿no? Donde lo sueltes, eso es lo que escanea.
A ver, voy a ver cuánto me quedaría hipotéticamente con el truqui ese de acelerar el juego. Que es como la velocidad absurda, ¿vale? Por eso no me parece truco, porque es como la velocidad absurda de Oxygen no te incluye. Tú lo pones en velocidad absurda y bueno, tienes que esperar menos tiempo. Estos tiempos de espera, pues dices, pues mira, no tengo nada que hacer, me quedo delante de la máquina, pongo el por 10 y hace prrr, y va toda hostia, ¿vale? Ahora, eso sí, los FPS bajan, que da gusto, así no se puede jugar. Esto es para quedarte quieto y tal. Vale, voy a coger esto. 150, que bueno. Voy a coger esto. Psycho, son tres ascensores unidos y solo mejoraste el de arriba. Franco, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿O es un troleo? Lo digo porque he mejorado el de arriba ahora. Porque he tenido que venir por placas. O sea, he tenido que hacer placas. Pero los dos primeros... ¿No? ¿O no? ¿O yo me estoy equivocando? Vamos a verlo, vamos a verlo. Por si acaso, ¿puede ser que yo me esté equivocando? Que va a ser que no. Pero puede ser que me esté equivocando. Me encanta cuando... afirmo categóricamente que no me estoy equivocando y luego me estoy equivocando. Entonces, la cara que se me queda... Vamos a ver si es esta vez la cara. Vamos a verlo. Esta cinta está a nivel 2 y está viniendo saturada. Por tanto, ningún ascensor puede ser de nivel 2. De nivel 1. Porque si una cinta a nivel 2 viene saturada... Mejoraste, no te preocupes. Claro. Eso es. O sea, mirando esto, yo sin mirar los ascensores... Yo sé que miro esto, que es una cinta a nivel 2, y la veo saturada, ¿no? Pues todo lo que hay antes está a nivel 2 por lo menos, o más. Que evidentemente sabemos que más no puede ser, porque no lo tenemos desbloqueado. Pero sabemos que está todo completamente a nivel 2, ¿vale? Vale, vamos a ver. Aquí esto ya se está saturando, perfecto. Esto muy poquito. Aquí es que ya llega con mucha pena, ¿eh? Aquí es que ya llega con mucha pena. A ver, cinta transportada a nivel 2. Transportada a nivel 2. Venga, va. Tú puedes, Paco. A ver, esto da para lo que da, ¿eh? Esto da para lo que da. Se saturará el primero y tal, y ya está. ¿Cómo va aquí la cosa? Bueno. Cloro, ejem, ejem, dice. No sé a qué te refieres con eso, de cloro. No sé qué tipo de elemento químico puede ser eso. ¿Una molécula? Cloro, no sé lo que es. ¿Alguien sabe lo que es cloro? Yo no. No sé lo que es cloro. 180, no 120, que es el límite de la cinta. Sí, 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 lo sé, no pasa nada, no pasa nada. O sea, esto necesita 45 por minuto. No pasa nada, no pasa nada. La cinta no da para más, no da para más. O sea, yo luego cuando mejore la cinta, esto ya está puesto para que salgan más y ya está, ¿vale? No pasa nada. Fabricará este, fabricará el siguiente y como mucho uno más y ya está. Y esto irá saliendo, que por cierto, no sé si cogerlo. ¿Cuánto tengo encima? Nah, todavía me aguanto un poco. Ah, bueno. Lo que hemos dicho de hacer el ascensor espacial, no sé qué voy a hacer, ¿vale? No sé qué voy a hacer con el ascensor espacial. Porque podríamos hacer una plataforma aquí al nivel 1, o sea, alargar esto para acá, y encima del lago, aquí a esta altura, poner una plataforma gigantesquísima y poner el ascensor espacial ahí encima. ¡Boom! Y a tomar viento, ¿sabes? Se acabó. ¿Quedaría raro volando? No sé, tío. Yo qué sé. No sé cómo lo veis. Tenía que ser una plataforma muy grande, ¿eh? La taquicardia. Una plataforma tremendamente grande, ¿eh? ¿Nueva update, chicos? Sí. Sí. Nueva update. La 4. Con los drones, con el acelerador de partículas, con el plutonio, con una serie de cosas que han metido que alarga el juego muchísimo, muchísimo, muchísimo. Alarga el juego una barbaridad. De hecho, lo alarga tanto que jugarlo yo solo sería una barbaridad. O sea que en algún momento tendré que meter a gente. Tendré que meter a gente. Vale, listo. Ahí estamos. Gasté mis tugres al pedo, dice Franco. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Franco? Por lo que has canjeado antes del eso. Indiaco dice: es algo que cuando pasa de líquido a gas, te jode la partida, Noni. Ay, Dios mío, cabrón. Limbuli dice: dato spoiler: el producto final de plutonio se puede reciclar. Sí, lo sé, lo sé. De hecho, no es un spoiler porque lo han dicho en el vídeo del update. Pero no era el producto final del plutonio lo que se puede reciclar, creo, ¿eh? El inmule es el producto final del uranio, ¿vale? El uranio, el desecho de uranio, lo puedes reciclar en otra cosa, ¿vale? Pero el del plutonio ya no. El del plutonio no se puede, pero sale mucho más despacio. Pero es mucho más radioactivo, ¿vale? La radiación llega mucho más lejos, pero sale mucho más lento. Entonces, es como... sale más lento, pero es más potente. Y no se puede reciclar.
O sea que... Creo que esa era la cosa. He vuelto, dice Don Perdiego. Como Terminator, he vuelto. Bueno, he vuelto no decía Terminator, que decía he vuelto. Porque Terminator decía volveré, I'll be back. Pero, ¿quién decía he vuelto? Dios, por favor, ayuda, apuntador. ¿Quién decía eso? Gente, por favor, ayuda por ahí. Guardamos partida, que ya es la hora. Voy al menú principal. Vale, a la gente de YouTube. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale, gente de YouTube? Ahora vamos a hacer una buena raid. Y me voy al conclave de patrocinadores, que va a estar riquísimo. Gente de YouTube, besito muy grande, ¿vale? Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de Satisfactory, ¿vale? Que vaya todo bien. ¡Chao!